No supe esta mañana si desperté sudado o miado. ¿Eso se puede decir, güey? Sí, creo que miados, pues esté baneado de ellos. No, qué horrible el calor. Qué horrible el calor de la semana pasada, chicos. Ustedes que son team calor, team frío, ¿por qué? Ok. Yo soy team chaquetón. Todos aquí son team chaquetón. Frío, wow. Eso me queda claro. Sí, sí, nada más. Esto está orquestado como un ataque a Mario. Es un ataque. Es más una intervención, Mario. No, yo me quedo. Ajá. ¿Por qué? Bueno, yo. Quien quiera, Mario. Quien quiera. Yo, Mario, yo me voy a defender Mario. Y después si quieren me atacan, güey. Yo, a mí me cae el frío porque me muero en el frío, güey. Yo no estoy hecho, mi cuerpo está hecho para morir en el frío. Estoy en el frío y a los 5 minutos ya estoy muerto, güey. Jack todavía aguantó en el agua un rato, yo hubiera sido... De los primeros güeyes que se convirtió. Ajá, en güey. Es que, no, yo no puedo, güey. Me enfermo cuando, o sea, cuando hace frío aquí en la Ciudad de México, okay. Muero, güey. Cuando estábamos en Japón y hacía frío, yo traía chingo de capas. Y eso es lo que más me caga, tener un chingo de capas y parecer osito, güey. Era horrible. No mames, con calor sigues trayendo capas. Pues porque hasta eso... Camisa, suéter. Y afuera, 34 grados, concentración de 56. Hasta eso no siento tanto el calor hasta que ya llega a ser así de extremo como estos últimos días de la semana pasada estuvieron tan intensos que sí, o sea, de que desperté y como dice Javi, era como de ¿por qué estoy sudando? Y el dolor de cabeza. Y yo prefería dormirme, era como de, no, estoy muy cansado con el calor. O sea, ese nivel de calor ya no lo soporto, güey. O sea, pero me gusta más el calor en el sentido de que no tantas capas, no me enfermo, ya vienen por David. Pero es más, yo más bien me voy por el templado, güey. Es que no me gustan los climas tan extremos. Creo que para mí me gustaba la Ciudad de México porque no se iba al extremo. Y últimamente ya se ha ido muy al extremo. Oh, hace un chingo de frío, me estoy muriendo de calor, güey. Basta. Dejen. Close up. Reciclen, amigos. Reciclen. Reciclar sirve para nada. Reciclar no sirve para nada. Salvemos. Dejen de. Cállalos a los demás. Escúchame a mí. Dejen de tomar. ¿Sabes quién tenía que reciclar, Mario? ¿Qué? Tu abuelo. ¿Y sabes qué hizo? Construyó refinería. Construyó caminos. Se escapó de Estados Unidos para no ir a la guerra. Escapó de Estados Unidos para el qué. Por eso es blanco. Y el otro. Nuestra tarea era pasarla bien y hacernos notar. ¿Y sabes qué? Ni posibilidad de comprar una carta tenemos. Estamos en un seno caluroso. En un seno show de me caga el mundo porque tengo calor. Estaría cagadísimo que el lunes fuera como el día más frío de la historia de México, de la Ciudad de México. Todo, menos 2 grados. Es un capítulo de estoy emputado, pero no es personal, tengo mucho calor. Estoy emputado, pero no es personal, tengo mucho calor. Eso es cierto, amigos. Eso es cierto. Llevo 3 días sin utilizar mi boiler. 3 días sin utilizar mi puto boiler. No mames, y es una delicia bañarse con el agua helada. Lo malo es de que también yo también he optado como por las energías alternativas, boiler solar y todo ese pedo. El problema con esa idea es que cuando más agua caliente tienes, es cuando menos la ocupas. Güey, ayer... Bueno, que pues cuando hace frío está nublado, y si está nublado no hay sol. Tú quieres agua caliente hirviendo y no hay. Exacto. Ayer que me bañé, güey, por un segundo puse el agua caliente y sí fue de... Sí. La puse en frío, güey. Estaba el tiempo, güey. O sea, fue como de ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? De la verga, güey. Güey, yo en la mañana me serví mi juguito, así, pero me puse así, voy a exprimir mis naranjitas y todo el pedo. Salió caliente el puto jugo, güey. Dije, qué horror, güey. Güey, aquí en mi casa yo siempre uso chanclitas, güey, o tenis y así. Y hace rato descalzo. Que me metí a bañar, güey, fui descalzo y el piso estaba caliente, güey. Está caliente, güey. Sí. No, yo de plano aún está caliente. Tirarme en el piso.
Sí, eso me encanta. No ver tele en el piso así. Terrible. Nunca aplico la desnudez porque el pudor es fuerte en mí, pero sí, en el suelo con el shortcito y descalzo. Es lo más desnudo que voy a andar en mi casa. Mira, a mí aparte lo que me caga es que, y todos los que fueron niños gordos saben qué pedo, pero la cosa es de que uno está acostumbrado a que uno esconde las lonjas tras, es que traigo camisa y una camiseta arriba, ¿sabes? Tengo varias capas de ropa para ocultar mi figura. Y ya todos no se negros. Puede con este pinche calor, güey, ¿no? O sea, eso de traer mi suetercito, güey. Es más, llevar mis jeans al trabajo ya empieza a ser una patada en los huevos. Sí, es que, güey, el jeans ahorita es, tortura. Está en la verga, güey. Debería ser considerado como tortura medieval. Llega un punto en el que sientes cómo te queman las piernas. Horrible. ¿Llevar qué? Y deseamos... Llevar el pantalón de mezclilla jeans, los de cimarrón. Y es que a mí no me gusta tanto usar short, güey. No me gusta mostrar mis piernas. No, a mí tampoco me gusta, Ana. La verdad es de que también tengo inseguridades. Ajá. Pero ahorita ya me vale. O sea, me puede más el clima que mis inseguridades. Sí. Salir a la calle en short. Ya no me juzgues, Lo que me he dado cuenta es que no tengo calcetines para usar con short. Entonces me veo bien menso con mis calcetines. Todos largos hasta la rodilla. Ah, con mis shorts. Necesito, y no me gusta usar zapatos y calcetín. No. Como que siento que me suda más la pata. Ah. Sí, sí está castroso, güey. Todo no, sí, sí, sudando ahorita, está, amigo. Todo está horrible. Zonas que no recordabas que tenías mojada. Pinche horror, güey. No dan ganas de hacer nada, güey. No, güey, no dan ganas de hacer. Con este calor está bien pendejo, güey. Así que siéntanse afortunados de que este lunes, el lunes más caluroso, no va a ser el más caluroso del año. Según internet. Haciéndosenos show, amigo. Llevamos racha de pedición. Disfrútenlo, güey. Además, lo culero es que, en teoría, apenas llevamos como 2 semanas que entramos a la primavera, güey, y esto es el combustible peor que cualquier verano que haya recordado. Pero en realidad el verano nunca ha sido como caluroso. Es más como calor húmedo, pero no caluroso a este extremo. Siempre es la primavera. Ajá, güey. Es un calor que jódete, se quema, primavera. Wey, directamente, güey. Sí, güey. Rompimos récord, ¿no? Sí. A los más pinches calientes. Ya me imagino aquí, bueno, si hay algún regio, va, en cuando dijimos esto, es pinches puñetas, güey. ¿Cómo que 40? No. Acá estoy a 40 y está fresquecito. Sí, güey, ya te oímos, ya. Yo tengo familia en Tijuana que tiene unas historias de que parecen sacadas de una película de Blade Runner o Mad Max. Ajá. De que sí, ellos sí hacen sus huevitos en las cajuelas de sus coches. Ese chisme es real, ¿eh? Y de que para ellos un día chingón, en vez de ir al parque, ellos van al mall porque tienen aire acondicionado. Ah, sí. A no comprar nada. Creo que... Y de que también casa sin aire acondicionado no existe. Sí. Hasta la casa más jodida trae aire acondicionado. Es clima, güey. Su clima. El clima, sí. Yo me acuerdo, yo tengo siempre esos vagos recuerdos. Navidad adentro. La familia en California donde siempre había un ventilador prendido, güey. Siempre lo habían ventilado. Sí. Pero siempre se maman, ¿no? Toda la porque... familia siguiéndolo. Porque luego llegan y es como de hace calor afuera y adentro están a 10 grados, güey. Digo, bueno, güey, tranquilo, no es necesario que le pongas a toda la pinche máquina. Está de la verga. Así que también ahorita, si los que no escuchan, se están escuchando como un de fondo, es ASMR del ventilador de alguno de los cuatro. Sí. Sí, es el mío, perdón. No sé si apagarlo. No, yo también tengo uno aquí. No, sí, de hecho, cuando lo hablo de arriba. El mío está allá arriba. Es que mi computadora empezó a hacer unos sonidos como de... Esa es otra. Este clima las compus. Las compus, las teles, los aparatos prendidos. Hemos aplicado aquí momentos de... Vamos a desconectar todo. De cero pantalla, cero tele, cero todo. Nada más el ventilador ahí. Y como ¿cómo voy a cagar sin YouTube? ¿Cómo voy a cagar sin YouTube? No, en tu telefonito. No, pues el Wi-Fi, güey. Nada más el Wi-Fi. Déjalo. A mí me ha pasado que, por ejemplo, luego estoy haciendo mi carnita asada y se me olvida como tantito en el sol el celular. Y cuando volteo el pinche celular me aparece como, me voy a apagar en lo que me enfrío, güey, porque esto ya va a valer verga. Y yo, ¿qué?
Porque nunca no sé dónde me pusiste. Nunca me ha pasado que... No. Ah, me pasaba con mi otro celular. Pero este nuevo celular aguanta el calor. Al principio creí que no lo iba a aguantar, pero últimamente aguanta todas mis sesiones de Sonic Dash. Sponsor. Yo porque se puede jugar sin internet y era una época donde sí yo mendigaba datos y jugaba mucho Sonic Dash en mi trayecto en el Metrobús de Insurgentes, y también iba de lado a lado. ¿Y cómo es Sonic Dash? ¿No es el del niño del metro, pero con Sonic? No, sí, exacto. Es un runner, pero es un runner con los Minions. Es el Crash Bros. Bueno, el está, el primero está fue Minions, güey. Porque... Según yo, el primero fue Minions. Sí, sí. No, el primero fue. El primero fue Crash. ¿No es qué? Bueno. Ay, el primero fue Galaga, güey. O sea, nadie está jugando Call of Duty y llegó a tu abuelo. Antes Galaga, se podía hacer eso. El primero fue Doom. Yo no estoy más que dejando escrito que soy el más anciano del grupo. No, sí. Y ya. Ya, no, y quedó firme. Lo que decíamos antes del show es de que uno escoge Team Frío o Team Calor. Mi lógica es, yo soy Team Frío porque el frío, pues como quieras, te pones chaquetón, las cobijas. A mí me traba dormir sepultado en cobijas y almohadas. Así sentir como un nidito alrededor de decir... Además, como para la ansiedad también es buenísimo sentir como apretaciones por todos lados. Hecho taco, literal. Sí. Y sí tengo un issue con dormirme así a pelo, pero pues cuando hace calor, pues, o sea, no a pelo, aguas. Ajá. O sea, de que no destiendo mi cama, de que nada más me aviento encima de todo y me duermo. El no sentir una cobija o algo encima me da cosa, pero pues, cuando hay calor no tengo de otra porque si no, no duermo. Sí. Y el frío, y es eso, o sea, con el calor llega un punto en el que te puedes, no, hay un número limitado de capas que te puedes quitar. Con el frío, no, o sea, las capas que te puedes poner son infinitas. Pero con el calor llega un punto en el que ya te quitaste todo y estás en pelotas, ¿qué más te quitas? ¿Los pelos? Y luego, ¿te echas hielos en tu... Como Robin Williams. Y te creas una que me ayude. Una quemadura. ¿Y no les ha pasado, por ejemplo, que como... ¿Te vuelves juegos más ahí horny? Que relacionan con el... No, mames, güey. No, güey, al revés. Cuando hace frío me estoy más horny, güey, porque necesito calor, güey. Necesito algo que me dé. Y es que además es otra, porque con el calor como que no... Porque uno se sabe apestoso 24/7. Creo que esa es la peor parte, güey. O sea, yo no salgo ni de mi casa y de pronto estoy aquí y es como de... No mames, como que huele a carnitas, güey, qué pedo. Huele a cola. Yo huele rico. Sí, huele a cola, cebolla y carnitas. Sí, güey, horrible. Se lavas los dientes con menta, todo eso con menta. Y no hay cantidad de Axe chocolate que pueda ocultar esa loción de los siete machos, güey. No se puede. Qué asco, no, chocolate. No, qué puto asco. Aparte del olor más hediondo, pero... Sí, güey, me cago. Pero no faltaba en la secundaria las morras que decían, ay, me encanta. No, güey, no existen, era mentira. Los únicos que idolatraban eso eran los vatos, güey. Yo sí conocí una morra heterosexual que decía que sí le pasaba lo del comercial. O sea, no está en duda, pero ella decía que al chile sí. Digo, es el poder máximo del cabello de azul. La persona que estaba usando, el chocolate no era vato. O sea, ahí entramos en terreno pantanoso, pero era una chica con preferencias diferentes. Pues vamos a dejarlo así. Ah, ya. Era un chique. ¿Qué? Ok. Y le gustaba el Axe chocolate y decía, ay, pero no es cuando lo usa mi amiga. Como ahí se ponía pantanoso. Tal vez lo que tú buscas es algo más. No es el Axe chocolate. Sí. O tal vez el Axe chocolate en verdad funcionaba, güey. O tal vez solo era un pretexto, güey. Ajá, güey. No lo sé, güey. No lo sé. Si pero lo estás viendo porque todavía hay un leve contacto. ¡Chíbole! Si los estás viendo y sabes de quién hablo, cuéntanos. ¿Qué pedo con el fanatismo del Axe chocolate? Lo demás, si quieres, guárdate. ¿Qué vale con los...? ¿Te gustaba el Axe chocolate? Ajá, ¿qué vale con los olores, amigos? ¿En verdad se han enamorado por olores? ¿O de pronto conocen a una chava que está muy guapa y todo? Y se acercan y ya van a aplicar la de... Sí. Hola, mi nombre es Javier. Y de pronto...
No, güey. Soy gay. Mira, Mario, el que perdona murió en la cruz. Yo no. No, no, güey, no. Yo creo que el olor sí es muy importante realmente. El olor es muy importante. No, sí. Y sí vamos a cosas bien primitivas, o sea, en realidad, aunque sea un olor a lo mejor fetidón, si no te molesta, ahí es. Si no te molesta, porque pues no, sí. es tu aroma humano, natural, corporal. Ajá. Y pues es parte de la atracción de feromonas. Sí me ha tocado alguna vez que alguna... Sí me ha tocado alguna vez una morra dice... Hola, ¿cómo estás? Exacto. Con tus pinches olores, todo virole, viene de hondo, güey. Se le empezó a quemar el bigote, güey. No más, se le queman las pestañas, güey, la morra así. ¡Ah! Es que hubo. Como escena de Terminator 2. ¡Ah! No mames, güey, qué culero. Que luego también ¿qué les ha pasado? Hay perfumitos que si dices, este hizo bien su chamba y pues también es parte del atractivo, ¿no? Que dices, mira, aquí me gusta. Había una chava que me gustaba en la universidad que sí se hacía muy guapa y todo y llega a salir con ella 1, 2, 3 veces. Pero el olor nada más, no, güey, no podía. Y le apestaba la boca a balón de básquet. No, era su perfume, no sé qué perfume usaba, pero era tan fuerte el olor, o sea, no estaba chido. Entonces, la verdad, sí llegó un punto que dije, ya no me gusta esta chava, ya no quiero salir con ella. Chinga tu madre tú y tu perfume de fresa. ¡Oh! Se acordó de algo, güey. Son horribles, güey. Son horribles. Los perfumes dulces a mí no me gustan, güey. Son terribles. Hay uno en específico que es muy popular entre las morrillas. Hijo, ¿en qué momento te puso a hacer show? que huele como, no sé si ubican los dulcecitos estos como muy, muy, muy secos, como en forma de estrellita de corazón, con colores pasteles. Ya, los que dan en 15 años y así, ¿no, Bautista? Ese olor es que las morras huelen a eso, sí. Ajá, me ha pasado, pero muy seguido. O no sé si cuando pasa ese olor digo, dulcecitos. Sí, me ha tocado. Así que le digo. Huele a maquinita de esas que le metías 2 pesos y salían los dulcecitos. Y el de Paris Hilton, siento que también llegó una época en la que fue muy popular también. No, ya me perdiste, güey. Mira, no, yo la ya neta. Me perdiste. Ya, güey, ya con eso ya de. No, pareció. No, el Hugo Boss 73, ¿no? El no, Chanel 4. No, chinga no, tu madre, güey, ¿qué es eso? No, güey, mira, a mí lo que sí, una experiencia de eso que me rompió las pelotas es que iba manejando por Vallejo en la semana. Ajá. Con el pinche calor a todo tope. Y no sé por qué, güey, ahora ya se están poniendo bien emprendedores los que venden en los semáforos, porque hola, hay unos que de plano sí trajeron todo el cargamento de Temu, porque el güey traía su sombrero chino todo bien racista, güey, unos abanicos. ¿Qué va? Ok, no hay pedo, a no lo está mejor cool, le hizo, pero se hizo campaña con Temu, güey. Llega un güey, es el güey que dice, no, es que yo estoy regalando los audífonos por comprar con Temu, ¿no? Y yo, la verga. Pero llega un güey con unas, así como unos pinches vasitos de plástico. Y yo, pues, ¿qué traía ese pendejo, no? Y llega así y se mete, quiere Hugo Boss y me lo avienta en la cara, güey. Y yo, no seas cabrón, güey. O sea, todo sudado, güey, con calor, güey. Y me avienta Hugo Boss, güey, así de aquí. Y aparte, en 80 varos, güey, ¿qué pedo? Se suponía que comprar en el semáforo era como las microtransacciones de la vida real, ¿no? O sea, pasabas, llegaba un güey con... Güey, con uno de churros, güey. Sinceramente, güey. Ese era mi hit, güey. Cuando veo un güey con esos pinches churros culeros, güey, que hasta están rosas, güey. ¿Por qué están rosas? No lo sé, güey. Pero están fríos, culeros. Ajá. Pero a veces andas en el coche y dices, por 10 varos. Se sientan rico, porque ya llevan hambre. Güey. Llevas un buen rato en el tráfico. Imagínate, pero te preguntan, ¿dónde compraste tu perfume, güey? No mames, en el semáforo. En el kilómetro 75 de la peor, México Querétaro. Pero peor que eso, güey, ¿qué tal si me gusta, güey? ¿Qué tal si ese era el tipo de loción que quería? ¿Cómo encuentro a ese pendejo otra vez, güey? ¿Cómo sé? Ahí va a estar, güey. Ahí va a estar todo el tiempo, güey. Pero es una probeta sin etiqueta ni nada, güey. O sea, no, y además esto, seguramente el que lo produjo era un vato ahí nada más entusiasta de los aromas. Es porque hay droguerías donde venden las esencias. Entonces a lo mejor no vas a andar ahí coqueteando con... A lo mejor el vato hasta el final echó 2 gotitas de limón y sale a vender su Hugo Boss. ¿Cómo lo replicas? No mames. Con limón, güey. He pasado toda mi vida intentando replicar ese olor. Y
Muy va a quedar bien. Como el del perfume, güey, así está. De mal. La película, ¿no? De, sí. El libro. La película basada en el libro. Aquí no leemos, en el Mérida. Aquí no leemos. Que estaban desfilando personas, ¿no? Yo solo sé que si lo comieron. Sí, pues, es que a veces sabemos delicioso. ¡Wow! No, yo la verdad es de que no soporto mucho los olores perfumados. Y por lo mismo, pues nada más un desodorante ahí. Pedorro. De discreto. Sí. Y en eventos especiales, de mi único perfume que me regaló mi papá hace milenios y ya. Y que todavía está. Nunca... Que todavía que ya caducó, pero que todavía huele. Sí, por eso nunca vamos a. No, el alcohol no caduca, güey, no hay pedo. No mames, güey, ¿cómo no? Pone más chido con los años. Va saliendo, huele a más a madera. A café. A este. ¿Qué? Huele a pachuli, güey. A señor viejito, güey. A maduro. A maduro. No mames. No mames, qué horror. Si quieren mitigar ahorita el aroma a culo, pues. Y ya caducó, pues aprovechense y échenselo ahí en la SNAL. Es que ese olor, híjole. Sí, es bien característico y todos lo tenemos. Y qué feo el olor a pompis. Buenas noches. ¿Olor a pompis? Doy gracias de no tener que salir de mi casa para trabajar. Y no tener que soportar tantos portes. Pal está viviendo la vida hikikomori, güey. Está una salida al Oxxo de que lo atropellen y parezca reencarnado en un mundo medieval, güey. Estoy así de mí se cae, güey. Estás así de la nada, güey. No saben. Va a llegar un camión y él, ¡a huevo, por favor! Y reencarna como... Un slime. No sé, como un slime. Una caja de... Si se cae, sería hacerle props a los personajes. Reencarna como Sony. No mames, reencarné en un nuevo mundo como impresora 3D, güey. Ese va a ser el deal de palito. Así es, güey. Reencarné en un nuevo mundo. Y tengo que cagar para hacer las cosas, güey, así. Va por todos lados con su impresora 3D y es como de, no mames, necesito una espada. Sí, dame 3 semanas. Ay, salió el aire y ya se movió todo, pero no. Ay, no tembló. Llegó el chiflón y despegó la capa. Pues a mí me gusta mucho el olor a suavitel. Mi cama magnética. Pues esta temporada sale con Osua, por cierto. Todos ya lleva 2 capítulos. Qué hermoso. Yo estoy esperando a mi hermano que vuelva. Estoy divertida. A mí me gustó mucho, es de las recomendaciones de Javi que más me ha apropiado. Me la recomendó otra persona, pero sí. Genuinamente me ha hecho reír, güey. Entonces, sí. Es de los mejores comedias que han salido. Yo les iba a contar sobre mi experiencia en cabina de doblaje, que justamente hablando de olores, es de las cosas más horribles que he vivido, güey. Porque es una cabina, es un cuartito. Y, o sea, sí, a veces tiene aire acondicionado, pero aún así sube. Pero no puede hacer ruido, porque las pinches micrófonos son bien sensibles, ¿no? Exactamente, entonces está, pues, leve, ¿no? Y, Dios, había un chavo. ¿Qué? Híjole, sí, Colita. Se olía muy fuerte, así. Entonces pasaba él y después iba yo y era como... No mames, güey. Solo se vi en la ventana, ya, güey, ya. Sí, oh, sabían. No quedó bien la toma, a ver, hazle de nuevo. No, métaselo 2 a la cabina. Atención, te escuchas un poco sofocado. A ver, va a entrar tu compañero a ayudarte, a ver. ¡No! ¡Güey! Ah, bien, esa es la toma que queríamos de desesperación. ¡No! No mames, güey. ¿Sí sabían que en el libro de reglas oficial de Konami para torneos de Yu-Gi-Oh, una de las reglas es que tienes que venir bañado? Sí, es que hubo una vez de que estaba tan potente el olor que la gente se tuvo que cancelar ese evento, ¿no? Y es que, o sea, también hay uno de que tuvieron que limitar la cantidad de cartitas porque un vato se quiso pasar de chistoso y llevó así su deck como de 5,000 cartas. Que cuando estaba jugando con su contrincante le tocó una carta de tienes que barajar tu deck y era pues como chingados. En secciones, güey. En secciones, chucuchu. No, pues sí, pero cuando acaba, la cosa es que los organizadores dijeron, no, güey. No mamen, qué horror, güey. No,
No, es que feo, también en la comunidad de Smash habían muchos, una de las cosas que más se habla es el olor de los participantes, que sí está, neta, está pesado, güey, está pesado. ¿Nunca han ido a la Friki Plaza, güey? Ah, no mames, sí, la Friki Plaza es toda una experiencia. Ahí, aunque no haga calor, güey, ahí está, cabrón. Híjole, pero imagínate ir en esta época, pinche Javi, me quiere arrastrar por un model kit, no le voy a... No, pero no vamos a la Friki Plaza, güey, vamos a la Pika Shop. Uy, agua. Que ese es el pedo, porque la Pika Shop es donde movieron a toda la gente que juega carta. Que juega el TCG. Oh, vamos por unas cajas de Pokémon. Unas cajas de Pokémon. Esta semana me sentí Dom Di Madombo, hice un par de pendejadas. Cuéntanos tus pendejadas, por favor, señor. Nueva sección. ¿Qué pendejadas compró Javi? Esto va a salir hasta... hasta lunes, entonces no hay pedo, pero aprovecho su suscripción. Es lunes, porque ¿de qué estás hablando? Decidí que yo no puedo esperar a que mis amigos sientan la experiencia Helldivers, entonces si Gorras no va a comprarse su Helldivers, se lo vamos a regalar a perra, y ahora no tiene opción, güey, porque si no lo juegas, eres un mal amigo, güey, porque mal no amigo vas a usar el regalo que te di. ¿Sí? ¿Sí? Por eso, no, fíjate, por eso nunca le acepté. Bienvenido a la secta, amigo mío. Bienvenido. Bienvenido a la democracia. Qué bueno que ya podemos tener un nuevo participante en Helldivers. Espero que yo cuando... No lo hice porque lo quiera, es porque esto es un secuestro. Es un secuestro, sí, realmente es un secuestro. Pero uno que aprecio mucho. Entonces, oye, ese es mi momento, Dom Di Madombo. Por eso yo nunca le acepté el Splatoon 3, porque sabía que si se lo aceptaba... iba a tener que jugar, güey. Sí. Y yo no quiero jugar. Te pierdes de algo porque, por ejemplo... Yo estoy muy feliz con Mega Man X5, güey. Qué horror, güey. Qué vida tan fea. Con emulador, güey. No estás feliz, güey. Porque déjame decir. Wey, yo, a mi experiencia, te voy a decir algo sobre Splatoon, güey. Yo conozco a una persona que es muy fan de Splatoon, güey. David. ¿Tu hermano? Y es mi hermano. Mi hermano lleva una semana peleándose por estar en un ranking, creo que es nacional, ahorita. Porque hay un desmadre ahorita con Splatoon en eso. Uh-huh. Nunca lo había escuchado mentar tantas madres como en esta semana. Sí, también hace enojar. Pero yo lo retomé justo en estos días. Si jugamos juntos. Lo campechano. No, mames. Y jugué con Javi. Y recordé, o sea, es que si lo juegas tranqui, o sea, jugamos Almon Run, que es como su modo Helldiver, lo dijo Javier. Dije, vamos a jugar Helldiver, porque esa noche iba a jugar con Pale y Pale, los vi. A tiempo. Pero fue chistoso. Sí, los vi conectados, en Discord, dije, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Estaba en stream. Ya me di stream. Es que justo el deal era de que dije, voy a jugar Helldivers. Y dije, no, hay Helldivers en casa. Y estuvimos jugando Salmon Run. Muy bonita la experiencia, güey. No llevarte. Lo que iba es de que está divertido porque me gustan esos modos. Porque somos un equipo y vamos por un mismo fin. Ajá. Y eso está bonito. Sí. Nos pasamos al modo normal, el pintazona, y fue como de en este somos buenos porque regularmente ahí no hay gente clavada jugando porque no están rankeando, entonces ahí regularmente siempre arrasamos. Y doctor dijo, ¿qué pedo? ¿Unas en serio? Y sí, dijimos, no, la neta no me quiero ir. Ahí lo llamamos. No quiero con gastritis a dormir. Porque sí es padre. Estábamos pasando rico, doctor. Pero baguear niños cuando los matas. Sí he jugado en estos días rankeado, de esos donde apuestas puntos y tienes o pierdes 3 o ganas 5, pero te dan un chingo de puntos al final de cada ronda. Ajá. De que subes en chinga el catálogo. Y también tu ranking. Ahorita yo creo que ya soy B más, algo así. Qué en nada más una sentada. Pero sí saca al lado violento, ¿eh? Sí estaba ya molesto. Si en la semana les contesté feo, fue porque estaba molesto. El calor. Fíjense, hablando un poquito de... Por eso es padre y por eso ya tenemos ahí nuestro pequeño... yo tenemos a nuestro hijo adoptivo, Martín. ¡Wow! Ahí ya hicimos nuestras primeras misiones. ¿Neta? Y ya las hicimos, el domingo las hicimos. Claro. Entonces, oye, es muy importante. Y cuando yo tenga el Play 5, ¿también me vas a secuestrar? Sí.
pero no lo hiciste jodido. Todos van a ser secuestrados. ¿Ah? Sí, ¿y por qué hecho, no lo secuestraste a Splatoon? Mejor Splatoon, ese sí lo tengo. Sí, ya, cómprate un Play 5, güey. Cómprate un Play 5. Ya voy, güey. En Las Vegas me voy a ganar. Jugaste Mario Sonic en Sochi. No te puedes poner piqui con oye, pero hablando de eso, quiero hablar porque hubieron una. Hubieron unos anuncios que nadie vio. De, uy, el Indie Direct. ¿Qué vamos a darle el espacio que spoiler, se merece? ¿Neta, güey? No hubo Silksong. No hubo Silksong. No, de hecho no lo vamos a hablar a profundidad porque la verdad no salió nada. Yo no sé nada. No hay ni madres. No, por eso, güey. No, yo revisé y así no hubo nada interesante. Aquí yo me voy a subir al tren de Javi, pero sí ya huele al crisol del Nintendo Switch, ¿eh? Sí. De hecho, yo estaba muy feliz de que... Ya, porque es que ya no están saliendo juegos, güey. O sea, vamos... Oye, está saliendo puro refrito y más o menos así cierran las consolas, como con lanzamientos ya más debilones... O sea, estamos diciendo que tal vez Paper Mario sea de los últimos juegos del Nintendo Switch y que el nuevo Pokémon y el Mario Sonic en los Juegos Olímpicos 2024 van a ser para el Switch 2. Escucharon aquí, señores, lo escucharon aquí en Xenoblade Switch 2 abre con... Que no creo porque Mario Sonic en los Juegos Olímpicos 2024. Mario Sonic tiene que salir este año, güey. Mario Sonic tiene que salir este año. ¿No? Que por cierto me ha sacado de una que no han anunciado ese pinche juego, güey. Que en porque realidad. Switch 2. No, en el Switch 2 va a salir hasta marzo del próximo año, güey. Por eso iba a salir. Lo van por eso anunciar, retrasaron el. Lo van a anunciar en junio y van a decir cámara, güey. Noviembre. Aquí viene mi intriga, güey. Aquí viene mi intriga. ¿Qué ropa? Bien cabrón, güey. No, yo creo que debe haber un juego que sea de salto generacional, güey. Algo que pegue duro, pero ahorita no ha habido ningún anuncio. Es que... Ya que es salto generacional, güey. Ya que defines como salto generacional, güey. Ya, bueno, para el Switch. Para el Switch. Para el Switch, salto generacional es... Para el Play, apenas está empezando a sentir... Chicos. 4 años después de que salió el Play 5. Normal. Déjenme platicar, güey. El salto generacional para los juegos de Switch es... Breath of the Wild y Tears of the Kingdom a 60 cuadros, güey. Y ya. Ok. Eso es ahí te va. Generacional. No, te voy a decir qué, güey, porque es que estás pensando como si... Pero el nuevo Switch, güey, va a tener dos pantallas. Va a tener dos pantallas. No digas nomás, maestro. Se va a doblar, güey. Ya tú lo crees. Va a tener el Wii U, ¿no? Sí, el Switch U. New Nintendo Wii U Switch 2. Wii U Switch. Va a ser como un 3DS, güey. Primero que va a entrar, todo el catálogo de 3DS entra con el... No sé, güey. No, ya. Wey, va a tener dos pantallas. Se va a llamar el Switch con Attach. Con tu celular, pero te tienes que comprar un adaptador para ponerlo y así poder jugar. Y no olvides descargar la app, güey. No olvides descargar la app. Tienes que descargar la app para que pueda jalar, güey. La app de Nintendo que todo el mundo ocupamos para jugar en línea. Qué estupidez. Nadie. El peor error de Nintendo. Pero fíjate que entre eso, porque ya platiné, ya acabé la saga de Princess Peach, ya está completada al 100%. La odisea, porque la saga no es buena. Saga de Princess Peach. Saga también así se le dice a las estas, no importa, güey. Cállate, no me interrumpas. Güey, las tres nórdicas se van por sagas, no digas mamadas, güey. Los caballeros del Zodíaco se van por sagas. El punto es, güey. Que ahora que ya lo jugué completo, yo creo que sinceramente, y tal vez David habrá jugado otro juego que tenga estas características, es la primera vez que veo un juego que no está optimizado chido para el Switch, güey. Porque con todos los errores que todos los juegos de Mario, bueno, específicamente juego de Nintendo, que sea de la serie de Mario, todos tienen pedos, entran, pero nunca me ha tocado un juego que tenga pedos de optimización tan... Para un juego que sinceramente no le pide tanto al Switch. Su gran problema es que tiene pedos de optimización en secciones donde no debería tener pedos de optimización, que es en las pinches pantallas de carga. Güey, no mames, se ve horrible, güey. Es como de carga. O es eso, o sea, si mis pantallas de carga se ven así de culeras, pues entonces no le pongo nada. ¿Qué puedes esperar del juego? Un loader ahí normal. No, y es que todo lo demás está muy bien. O sea, ya yo ya habiendo avanzado mucho en el juego es, sí, insisto, es muy bonito. Le faltaron ahí como... Es que como es un juego muy sencillo de cierta manera y donde su parte visual es la que tiene que brillar y creo que se dijo en su momento. Sí. Si descuidas detalles en la parte visual, se van a notar el triple. Y si sí hay momentos en los que pasa y dices, a ver, ¿qué pasó aquí?
Maestro, a ver, ¿qué? ¿A qué godines qué pasó aquí? Sí. O sea, de hecho... Es un juego como de un 8-7. Sí, no, es que sí, porque mira, aquí la cosa es de que este juego no me sorprendería si lo hicieron como directamente respuesta a la película de Mario, de salió, necesitamos un chingo de juegos y ya tenían preparados, por ejemplo, Mario Wonder, tenían Mario RPG, como que ya tenían varios juegos que podían lanzar. Pero si te acuerdas cuando anunciaron Princess Peach, ni siquiera había un título ni nada. Fue como de, vamos a sacar un chingo de juegos de Mario. Y es más, hasta Luigi's Mansion y tenemos Luigi's Mansion y un juego de Peach a la verga. Y eso va a salir en el 2024. Acuérdense que lo que falta del año por salir es Paper Mario y la Puerta Milenaria. Luigi's Mansion 2, ¿no? Luigi's Mansion 2. Se ve culadísimo Luigi's Mansion. Va a ser justo. Luigi's Mansion 2 viene el del 3DS. Mejor lo juego en el 3DS. Exactamente. Pero ¿quién tiene un 3DS ahorita? Y si tuvieras el 3DS, ¿querías descargar el juego? Pues no, señor, porque ya se cerraron las librerías y tendrás que ir a buscarlo a Mercado Libre. ¿Y qué crees? Que la gente está loca y te lo va a vender a 2,000 pesos un juego que no vale tanto. Yo te lo presto por 200. Subió un chingo el Samus Return. Yo también lo tengo. Pues vale la pena, ¿no? ¿Vende? ¿Qué? No mames, güey, hay un huevo de juegos de 3DS, güey. Mi hermano más pequeño es Nintendero full, güey. Vamos entonces, a hablar, si quieren desatorcer. Todos, todos los Luigi, Mario y Luigi, todos están ahí. Oye, esos son joyitas. Los Mario y Luigi están padrísimos. Tu bro sabe cosas. Tu bro sabe cosas. Y ya no van a ver más Mario y Luigi. No, porque... ¿Ya no va a ver? Con sus juegos de machos musculosos y todo. Ahorita está pasando por la pubertad, güey. Entonces está pasando de jugar juegos de Mario y Luigi que le maman los RPG. Y empezó a jugar los Persona, Persona 5, Persona Shin Megami Tensei. Kingdom Hearts no le ha entrado. Creo que no está edgy, pero pero a las personas sí le gustan mucho. También jugó el Tactics también. Okay. Tactics dicen que es chido. Pero el Persona está chido. Pero también suena que ha jugado ya, o sea, que a su edad ha jugado ya. Yo creo que lo que nosotros, por lo menos tres, juntos. Muy probable. Pues quién sabe. Por lo menos tres. Yo creo que sí. Vale también solo un chingo. Pues somos como. Sí, la cultura del videojuego se inculcó desde muy chiquito en nosotros. Entonces, sí, güey. Nunca nos importó así del fútbol ni nada de. Qué bueno. Cosa. Estaba viendo en la semana también en noticias de FIFA. Ajá. Que ¿Qué temas random? Del Eurofútbol. Eurofútbol. Apedrearon un camión y que fue muy chistoso porque no voy a mencionar a los equipos porque de eso sí no sé un carajo, pero a lo mejor Patricio que va a escuchar esto nos va a dar la nota. Pero que apedrearon, no sé, vamos a decir equipo A y equipo B. Okay. Equipo A apedreó a un presunto autobús del equipo B hasta que se dieron cuenta que era el autobús del equipo A. Fans de fútbol promedio. No es cierto. Qué chido. Qué chido, güey. Ay, no. Pinches putos, güey. ¿Cómo haces nuestro equipo, güey? ¿Qué? ¿Qué? El monito, güey, con la negra. Que hubo llamas incluso involucrado, o sea que estuvo fuerte. Es que por qué. Es que se pasan, güey, se pasan de veras. No, yo sé que me den, amigo. La gente es bien intensa. Deporte es para que se ame. Es para que se bese. Yo sé que también hasta Patricio, cuando fue a FIFA, sí se llega por. Bueno, pero ya hemos hablado de que ponemos intensos cuando jugamos competitivo online, pero. Tuve problemas directos con un grupito de amigos que de pronto estaba el Xbox. Uh-huh. Y dijeron, no, pues vamos a jugar FIFA, ¿no? Teniendo Halo, güey, teniendo cualquier otra cosa. Vamos a jugar Halo. FIFA, güey. No mames, se pusieron muy mal, güey, pero muy, muy mal, güey. Creo que hasta una relación se rompió ese día por el FIFA, güey, así de plano. Me voy, ya nada más, anota el gol. Anota el gol y ya nos vamos. ¡Pásame la pases, cabrón! ¡Pásame! ¡Ya te dije que ya me voy! ¡Ya me voy, José! ¡José, ya me voy! ¡No, debo ganarlo a este cabrón! Güey, no, la morra estaba jugando con nosotros, güey. O sea, estuvo cabrón. ¡Pásamela, José! ¡Nunca me pases nada! ¡Nunca las entras, puto idiota! Con FIFA es que yo no entiendo cómo funciona, o sea, el gameplay yo no lo entiendo. Entiendo cómo se juega en físico. Pasas una pelota, güey. Pero el videojuego no lo entiendo. Pasas una pelota, güey.
y la pases, yo, güey, y luego no parecería te... sencillo, pero yo me empiezo a... O sea, mi gameplay en el FIFA... Yo empiezo a hacer por aparte. Empezar, ¿no?, a pasársela a todos y empezar a armar ahí pentagramas en la cancha hasta que alguien me la quita. Chale, güey, creo que a Javier sí le gustan los FIFA, güey. No, güey. Yo hacía pura falta, güey. Me acordé del juego que sí me rompió, que fue el juego de los supercampeones, güey. voy a intentarlo. Estaba divertido, pero no, qué petada de los huevos, güey. Pinche juego sí lo tiré en la basura. No, además de que sí estaba bien scripteado de que si alguno de tus personajes tenía el ulti, a huevo metía gol. Ah, no, aparte sí me rompía, ¿no? Porque como tienes que seguir la historia del anime, es como de, a ver, ¿no? Ah, pues en ese minuto el pinche Steve Huga mete un gol y yo, no ganas, ¿qué? Tú. Y en el siguiente mete otros dos y yo, ¿qué pedo, güey? Oh, perdiste, hay que empezar otra vez y yo, ¿qué? Y aquí a este güey le da un paro cardíaco. Sí, sí. Están todos esos arcos, güey. Ya, huevo, soy el newpie, güey, a huevo. Y no, así me rompió las pelotas, güey. Por eso juegan, sí, Mario Strikers, man. Mario Strikers. Pero el último dicen que no estuvo chido, ¿no? Pues para mí, mi favorito es el primero, güey. El segundo se me hizo ya muy exagerado. Y el último no lo jugué, güey. A mí el último me gustaba mucho. Es un juego muy de fiesta, güey, para echar desmadre unas 2-3 horas y a la verga. Fíjate que de FIFA, sí hubo un FIFA que me gustó, güey. Aquí lo digo, enfrente de todos, güey. Hubo un FIFA que lo jugué por horas, cabrón. Por horas y horas. Cuando tu hijo sale del Striker. Sí. El Striker. FIFA le tomó mucho valor. ¿Cuál? FIFA Street 2. Ese estaba... Sí, porque ahí sí podía hacer faltas y nadie me decía nada porque era de la calle, güey. Sacabas a la mitad del juego un cuchillo. Un bat. ¡Pasa la... Se volvía quemado. No recuerdo ese juego, FIFA Street 2, ese sí. Sé que alguna vez lo vi, así que un primo lo andaba jugando. Pues, no mames, era muy con bueno, Mortal Kombat, ¿no? Como Mortal, dale. Pero con pelota, güey. Pongan el remake, el del 2009. Chao. Esta verga. No el mames. Como buen Mortal Kombat, güey. Ah, lo ver. Sí, mira qué bonita montaña rusa de noticias. Este fue el popurrí, el seno popurrí del falta día. Falta una noticia. Henry Cavill, pero falta una noticia. Henry Cavill va a tener un bebé. No. Ya se nos fue, ni modo. It's been a long way. Mario, montaje de cara de Henry Cavill. No mames, ¿en serio? Sí. Él lo vale, ese chiquito lo vale. Pero en el otro carro tiene que estar... Ese era mi sueño, que él me dijera eso. Ese chiquito lo vale. Ese chaparrito. Pero no, ya no se puede. Ya es papa casada, güey. Kevin Jr. Ya no va a poder ni siquiera jugar Warhammer, güey. No mames, güey. ¡Ay, perdedor! No, quién sabe, güey. Ya es que no digas eso, bro. Ya aplica el meme de la escalera eléctrica que van... Una pareja bajando y un vato subiendo con una caja de un PlayStation y otro con una caja de pañales. Con el nuevo Warhammer. No, güey, porque se fue millonario. Hacer lo que quiera, güey. Yo creo que a Henry Cavill sí le vale verga, güey. Yo creo que tener su pinche escenario de guerra, güey, con... ¿Qué eran? ¿Necrones los suyos, güey? Él es el va a disfrazar a su hijo de gigante y lo va a poner en medio del tablero. Güey, le va a hacer un pinche... Va a mentirle a su familia de, tengo que ir a grabar la nueva película de Superman. Pero tú ya no... De Superman. De Warhammer, pero... ¿Dónde está papá? Está grabando. ¿Y qué es eso que huele tan raro en su cuarto? ¡No me vean! ¡No! ¡Papá! La vida de un Warhammer no es fácil. Sí, no, él no. Está un día que un niño, que un día su hijo llegue y se ponga a jugar con sus figuras y se la rompa, güey. No mames, güey. Será la verga, pinche chamaco, güey. Lo va a mandar a hacer películas de niños, güey. Qué feo. Una película de Tommy Superestrella. Al mundo cinematográfico, güey. Sí, no mames, güey, qué horror. Pues sí. Pero qué buena onda, el mismo. Chido, felicidades, ¿por qué? Ya tuvo su hijillo, güey. Ya ahora sí es un feel. ¿Ya es un qué? Un feel. Papás que nos gustaría... Conocer. Sacar a pasear. Fornicar. Ah,
Hablando ahorita que estaban diciendo de los juegos, también acabo de ver una noticia de que hay un emulador que ya puedes descargar en la App Store completito de puros juegos de Nintendo, güey. ¿Y eso no es ilegal? Es, ya no sé, o sea, de hecho se supone que incluso Apple actualizó sus políticas para que pudiera entrar este juego. ¿Qué? Entonces creo que ya vieron una manera de circunnavegar legalmente de que Nintendo no nos puede hacer ni madre. La pero me metí y en la misma descripción del app están como, sí, puedes jugar aquí la leyenda de Zelda, güey, todos estos juegos de... Oye, pues ahora, ahora justamente con esto del cierre de la tienda de 3DS y... Ajá. Pues sí, ya tiene más sentido. ¿Y Wii U? Sí, si yo me llegara a comprar un juego que no tengo físico, no sé, tengo ganas de comprarme Samus Return. Sí. Ajá. ¿Me pide actualización día uno? Es muy probable. Este, lo que, la teoría que tenemos, porque no, yo no lo he vivido por lo menos hasta ahorita, este es de las primeras consolas que ya le dan este crack a las actualizaciones. Mi teoría es que sí, eventualmente que ya se cagó y tendrías que jugar con la versión 0.0 del juego. La 1, la primera, la que te da, la que tenía errores y bugs. Que no había la Sonic, de hecho... Sonic Boom, pero con bugs. Más bugs. Sonic Boom. Sonic Boom. Eso es un pedote porque ahorita, por ejemplo, Xbox y PlayStation siguen manteniendo sus consolas antiguas, pero por ejemplo. No, ahí Xbox, ya. Xbox solo va a dejar de vender los de 360. Pero, todavía las puedes comprar. O sea, todavía tiene soporte, pero ya no puedes comprarlos. Ajá. Pero bueno, o sea, solo es cuestión de tiempo. O sea, ahorita están así, pero no creo que infinitamente estén manteniendo. Porque ninguna cosa es eterna, güey. Entonces, aquí la cuestión es, por ejemplo, hay juegos que están no mames, güey, es que están ya son enteras esas mierdas, encontraron uno así metido en una catacumba llena de polvo, tierra, la clavaron en la pistola, le dieron una sopladita, vámonos y prendió. ¿Qué cosa? Hasta que vale madre su No es una no es una nota real, pero estoy casi seguro de que hay un cartucho del NES. O sea, ah, sí, güey. Soportaron bombas, güey. Hasta la fecha. Quedaron, güey. Mi Dreamcast de hace 20 años, 25. Espera. Mi rodilla, mi espalda. Cuando Mario ya tenía pelos ahí y se compró su Dreamcast, Pale estaba... Naciendo. Estaba así, güey. Wow. Escenas dramáticas de serie donde yo estoy comprando un Dreamcast y Pale están haciendo. Y algún día se van a conocer, güey. Cabe recalcar así por cesárea. Esa madre la jugué con lags. Sonic Shuffle, sí, la hice jugar Sonic Shuffle. Oh, Dios mío, güey. En serio que te quiero mucho. Y y pues ya, nah, pero ya está. Yo no he jugado, seguro. Y en tus actividades de pareja no tienen jugar un juego bueno, güey. Wow. Sí. Y ella escuchaba el Dreamcast como. Y era como de. Tu consola va a explotar. Ya, no, así es. No, normal en los 2000. Dale esa pesita para que se calle. Tranquila. Es amiga. No te vas. Aguantan, pinches consolas. No, es que aguantan. Güey, los controles de GameCube. Yo aún tengo mis controles viejitos de GameCube. Y a mí lo que GameCube me falla mis controles son los gatillos. El Z es el que le falla. Ese como que ya no lo reconoce. No, güey. Para romper un control de GameCube está cabrón. Sí, está muy cabrón. Hombre. A ver si lo pueden recordar. Es un cementerio de controles de GameCube así de mierda. Pero son de los viejitos o no, son de los nuevos, güey. De los nuevos y de los viejitos, güey. No, pero viejito, güey. 2003. Viejito, tuve que arreglar un par porque los vendían en el tianguis, así pues como que iba. Y compré uno bootleg de. Sí, este es un control. Me duró medio stream. Lo puse, lo conecté como nuevo, pum, pum, pum. Y a medio stream me empezó a driftear el pinche. El control chino que compré. Sí, ese estuvo muy culero, güey. Todavía. Ya no los hacen como antes, güey. Los Joy-Cons estos de Nixie, me compré unos. Todavía están a prueba, pero han jalado bien, güey. Están buenos, güey. Yo los recomiendo más los de INE. Les voy a mostrar. Los de INE están más padres y tienen modelos más bonitos. ¿Para votar? No. INE chino. Control original, ya con la gomita medio. Ah, no, está bien.
Todavía jala, güey. Se ve, sí. Todavía se distingue el circulito, güey. Todavía, yo mi control del 64, pero... lo único que le hice fue una operación para cambiarle el stick de la palanca hasta que luego después de un rato le da disfunción eréctil por una palanquita de GameCube. Les presento el Way Beer. No, no mames. Sí, se le pueden cambiar esos botones, Mario. Way Beer. Oh, deja tú los botones, güey. Yo, de hecho, palancas, Mario me dio hace unos. Hace ya un par de años me dio su control para que se lo limpiara, güey. Se me acuerdo. Nada más se fue a quitarle ahí tanta la tierrita y todo eso así. Traía, igual que yo, que tenemos más pelos. Había pelos. Había pelos dentro del control, güey. Así yo de que... ¿Qué jugaba? ¿Cómo jugaba? Pues, es que ustedes miren, yo tengo... Tenía un aparatito que conectabas al GameCube. Para tenía que estar en el mismo canal que tu control. Entonces, si de pronto estabas en Smash y por alguna extraña o estúpida razón cambiabas el número, se apagaba y era como ¡no! Y porque había canales. Los de Nixie, estos mismos güeyes de Nixie hicieron un control de GameCube inalámbrico para GameCube, sí. Y tiene su receptor y todo, güey. Está muy cagado, güey. ¿No? Están chidos, güey. Está muy bueno. Mi único pero es que como que no pesa, se siente medio juguetoso. Ajá. Pero todo lo demás lo tiene, vibra chingón, tiene hasta modos de vibración así suavecito o turbo. Tiene para setear botones, tiene RGB. Y están en Amazon ahorita y a buen precio, como 1,000 varos, 1,200 máximo. Los dos Joy-Cons y que promete que aguantan más vara que los oficiales. ¿Pero qué versión compras? Pues el que... La verdad, no opción. El que haya. El que haya. El que parece GameCube, no. Los primeritos. Es que están los de GameCube, que esos los he visto en 1,000 varos. Luego hay otros que son como que nada más tienen el manguito, que están en bombochos. Sí. Y luego hay otra versión que es el mango, pero más como... Slim, vamos a llamarlo más. No, el gordito. El gordito. Sí. El que le gusta. Los GameCube no. Los botones hacen clicky pues, cuando los aprietas. La... No me acuerdo. No. Son como Joy-Con. O sea, como el Joy-Con hace lo mismo que el Joy-Con. Ajá. Pero pues tiene unos par de botones extra programables. Tiene las no partes de atrás, ¿no? Ajá. Tus macros, güey, pónselos. Para que puedas rescuitear con un solo botón, güey. El modo turbo, güey. Ah, no, tiene la modalidad turbo, güey. Está bien cabrón eso. La modalidad turbo. Ah, también en noticias bueno, que salieron, ajá. Keanu Reeves parece que va a participar en la película de Sonic. Y no, sale, es real, ya entras a su wiki, sale Keanu Reeves y hasta abajo ¿sí? Shadow the Hedgehog. Ajá, yo acabo de ver una entrevista de Idris Elba y todavía como que ese güey dice, ah, sí, pero pues no sé qué tanto le avisen a esos güeyes ahí como de... Pues tal vez él solo llegó, grabó sus líneas y dijo, ah, Shadow, me la pelas, güey. Y ya salió, güey, se fue a casa, se fue a comer papitas, fue a una entrevista y le dijeron, oye, ¿sabes que Keanu Reeves va a estar? ¿A poco? No mames. Está promocionando que yo creo que ya es la próxima semana, no sé si es esta semana, pero ya va a salir la serie de Sonic en Paramount Plus. Sale el 29 de abril. Bueno, y Mario como buen fan lo va a ver desde Paramount Plus. Porque... Por supuesto que le voy a ver en Pam. Sí, usando porque cada vez que pirateas, cada vez que pirateas Sonic, Sonic llora. Un chao se muere. Está bien, güey. Esas cosas se reproducen. Los chavos son feos, güey. Están bonitos, no, güey. Yo no sé por qué. Hermosos, no sé por qué yo específicamente hermosos. Me llegaron muchos, como una página de Instagram que es como el jardín de los chavos. Y toda la página de Instagram trata sobre los chavos. Oh, y yo es como de qué. Hermoso. Y si ya sabía que era un chao. Entonces vamos a ver a un Shadow que va a decir: Sonic, I need your cock. Wow, yeah. Qué horror. Let's fucking go. Porque de todos los dados de Sonic, ¿por qué estás en el más culero, güey? What? What are you talking about? Ay, no, güey. Va a estar bien edgy, güey. Ya vi esa época edgy, güey. A mí me da risa que ahorita ya puedes tomar líneas de Keanu Reeves en John Wick y ponerla en footage deja tú de John Wick, güey, de Cyberpunk, güey. También. Esas están más densas. Deja tu Cyberpunk. Sonic. We have a city to burn. The Matrix. Le mamó a Keanu Reeves el mundo de los videojuegos.
Sí, es que ahí sí lo quiero. ¿Qué jugará Keanu? ¿Jugará algo? Ya está muy ocupado para eso. Está mucho alrededor. Está demasiado ocupado yendo en moto. Para sí, es su compañía de motos. Yo creo que el Keanu ha de ser jugador de Sifu, güey. Ah, sí, seguro, güey. Sí, va a ser pro master en Sifu. Lo que sé de Keanu es que le gusta. Lo regalaron en PlayStation, por cierto. Así que. Joyita. Hablaron la semana pasada. Yo no sí, lo he terminado porque está perro como la chingada. Sí, está muy difícil. Yo ya los cargué. No puedo con el último jefe. Está wow. Muy perro. ¿El último jefe de qué, perdón? De Sifu. De disocio, cabrón. Ya lo regalaron y dije, ah, pues ya. Es el momento, mi momento. Otra cosa. Otra cosa. En PlayStation Plus. Que dieron y que está en PlayStation Plus, pero que está en extras. En extras de PlayStation Plus, con la membresía extra, es Dave the Diver. Y no mames, pinche juegazo. No digas. No mames, güey. Güey, lo dieron ayer, güey. Fácil, ahorita, ya llevo más de unas 15 horas, güey. No, que no tenías tiempo. Pero me dio la calor. Con razón te estoy esperando. Mira, por algo estas madres siguen blancas, ¿sabes? Con razón te estoy esperando para jugar Helldivers. Y apenas lo acabé. Sí, ya abandonó Helldivers. No. Nada más no fue una vez. Mira, el día nada más tiene 24 horas. Sí. Güey, pero mira, Deep the Diver está muy padre, güey. Y es uno de esos juegos que te la vas soltando de poquito a poquito, güey. Y ya cuando dices, oye, no mames, esto ya es todo. Llega y te dice, oye, no, güey, te faltó esto. Y pasan tres horas y otra vez te faltó. Es un juego de pesca, güey. Ese juego de pesca, ¿dónde sale Godzilla, güey? Es un juego de administración. De administración, de pesca y de granja. Pero todo es Animal Crossing. Animal Crossing. No, güey, es que. Ya sé, desde que eres como Animal Crossing. Yo voy a hacer preguntas incómodas. Pero miren, la premisa del juego es. Que tú eres un güey gordito, sí. Que era buceador. Sí, soy. Que era buceador. Uh-huh. Y de pronto recibe la llamada de su compa, el que arma negocios en la peda, ¿no, güey? Y le dice, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Andas libre ahorita? Sí, güey. Y dice, no, sí. Voy, pues, paso por ti, güey. Nos vamos en el yate, güey. Y ya, güey, te invitan al yate. Y así, conforme está en el yate, ya con su traje de buzo y todo, se la suelta así de, oye, güey, tú una vez me rompiste un dron y que no sé qué, entonces me debes como 500 pesos, güey. Pero no hay pedo, no te apures, güey. Estoy haciendo un nuevo negocio de un restaurante de sushi. Y entonces págamelo chambeando, güey, no hay pedo. Y así, esa es la premisa, güey. Es Animal Crossing, güey. Llegó hoy y es sí, pero llega un momento donde el juego se tuerce. Y dices, no mames, esto está muy verga. ¿El juego tiene final o también? Quiero pensar que sí tiene final. O sea, voy siguiendo el hilo de una historia y tiene misioncitas secundarias que también están muy padres. ¿Y Godzilla es un DLC o aparece? Es un DLC. No sé, todavía no sale Godzilla, el DLC de Godzilla. Creo que es. Joder, este Javi jugando del juego. Pero sí, Godzilla. Oye, ¿y Godzilla qué hora sale? Me lo voy a comprar porque ahorita no me había acordado. Me acordaba que era un juego donde iba a salir Godzilla. No me acordaba cuál era. Gracias. Sale en mayo el DLC de Godzilla. No justo sé si para terminar. No sé si cueste o no. Pero, güey, el juego está muy padre. Es muy divertido. Tiene unos gags cómicos muy padres, güey. Yo creo que mi familia de pensar que estoy loco porque eran las 3 de la mañana, güey. Y me estaba carcajeando de la risa aquí, güey. Está muy bueno, güey. Okay. Realmente, 100% ¿no? recomendado. Eso sí, es pixel art. Ok. Pero es un buen pixel art, güey. Ahí tiene animaciones que están muy pendejas, pero están muy bien hechas, güey. Están muy padres, güey. Se los recomiendo, güey, completamente. Mira qué cool. Sí, se ve cabrón, güey. Ay, qué buena tu chingadera, güey. Es que acabo de ver que yo no tengo ese nivel de PlayStation Plus, entonces tendría. O comprarlo, güey. ¿Salió físico? O comprarlo. ¿Físico, vale? No, ya, güey. No existen los juegos físicos. Ya, olvídate de eso. Está en Switch también, pero no sé si está en físico. Es que está como de la mano con otro juego que se llama Dredge, que es otro juego como de pesca. No he jugado Dredge, güey, pero no sé si hay una versión que traiga los dos juntos o algo.
En el Switch está, en el Switch está en $400, güey. Y en Steam, no sé en cuánto esté en Steam, güey. Y en el Play creo que anda por los $30, ¿no? No, como los 15, 20. O algo así. Está muy bueno. Sí, 100% recomendado. Si sí, tienen la oportunidad. A veces... Ah, es expansión gratuita el de Godzilla. Vale, ah, madre. Qué chido. Pues me lo compro a la verga. En 400 baros. Sí, en vez de comprarle Helldivers a tu amigo, hubieras comprado eso. En Steam está en 227. Sí, a veces está en oferta en Steam. Luego está como en... Ah, pues es que yo no juego en mi compu, güey. No, pues no. Entonces ya, pero... Ya, tiene ya, también ya, como ya. Cositas medio 3D. Sí, sí, acabo de ver que hay una escena algunos como... pececitos son 3D. Ajá. Pero siento que no desentonan realmente. Ok. Está se ve interesante, se ve lindo. Está lindo, está entretenido, está muy padre. Y tiene unos personajes que son una joya, güey. Oh. Sí, está padre, güey. Hay un gordito que está como en un concierto de Miku aquí en el promocional. Sí, ese güey me da mucha risa, güey. Hay una misión principal, güey, relacionada con ese güey que sí fue un no mames, este cabrón. Y va a salir en no físico, mames. Güey. Sí, güey. ¿Para qué consola? ¿Para Switch? Pues te veo de Switch. Con el soundtrack y así. Está muy bonito. Venga, ya veremos. O si está a la mano, si lo saca Limited Run, fuck you. Si lo saca Annapurna, pues ya lo estaremos jugando. Si lo saca Fangamer, va. Fangamer también es bueno. También son chidos. La versión de Undertale de ellos está increíble, güey. Sí. Le pego como dos, tres cosas de ahí. Están chidos. Pero si está en español, güey. Si no, no le entiendo. Si no, no sé qué pero está en japonés. Hay un juego que salió que me lo vendieron los de Barkey. Lo hicieron los güeyes que antes trabajaban en Konami y que eran los encargados de hacer Mystical Ninja. Soy bien fan de esa madre. Y el último que salió de ese juego fue en 64. ¿No? Ahí Google en Mystical Ninja. Son juegos bien japoneses, o sea, con mucho humor y mucha estética japonesa muy caricaturesca. O sea, los enemigos son Dango, Nigiris. Oh. Y sacaron un juego muy como lo que han hecho muchas veces de no es Mega Man, pero es la gente que hizo Mega Man. Es Castlevania, pero es la gente que hizo Castlevania. Sí. Ellos hicieron su Mystical Ninja, pero que no es eso, pero es la gente que lo hizo. Sucesor espiritual. Ajá. Pero llevan como 10 de esos, güey. Es el mismo estudio que cagadamente hizo Princess Peach. Y se ve bueno el juego y me dieron ganas de comprarlo y jugarlo con el Google Translate en la mano. Híjole. Hazlo, güey, tú puedes. A ver si se arma. Pero se ve muy bonito también el juego y de que vas por lugares de Japón. O sea, que sacas una placa, la placa de Kioto. Y te da información de Kioto. Pero hay mechas, o sea, muy de la cultura de Japón. Está interesante el perro. Hablando de eso, ahorita justo acabo de ver el video de Jaden Animations de cuando se fue a Japón. Mamedano Bakeru, creo que se llama, perdón. Ah, hay que checarlo. No más, ese video sí me gustó un chingo, güey. Porque, ella estaba como en otro plan de. Me invitó la Pokémon Company. Ajá. Está muy chido. O sea, yo en general siempre recomiendo los videos de Jaden Animations. De hecho, muchas ganas. Y por ejemplo, ese viaje lo hizo antes que nosotros, güey. Nada más que, pues, oye, como ella tiene que estar animando como toda la historia y toda la cronología, pues sí le tomó un chingo sacarlo. La entiendo. Apenas están saliendo esos videos en Fenomenoide, por ejemplo. Animados igual, de hecho. Animados, sí. Todos estamos muy animados, de hecho. Sí. No, pero justamente lo estuve viendo y sí fue como, no mames. Porque hay una cosa, güey, que cuando fui con mis primos pasó lo mismo. Cuando fui con ustedes, yo no entiendo cuál es el pedo con los gachas, güey. Pero los gachas es una pinche mamada, güey. Y todo mundo cae, güey. Todo mundo compra un chingo de mamás. Y siempre en todos los grupitos hay un cabrón, güey, que está obsesionado con los gachos, güey. Por eso te pasó todo el tiempo, eres tú, Javi. No, güey, en el mío, fue mi pareja, ¡oh! Y así, cada vez que íbamos, Javier, era como, no mames, uno de gacha, güey.
Ah, también David fue, pero era cuando nos separamos, güey. Pero la neta, si Suemi se deschavetó, o sea, era como de, nomás vamos por uno de gachas y yo, no, ya, vámonos. No, no, es que va a estar bien chido. Anécdota. Te va a gustar. En el aeropuerto tenía la misión de conseguir algo en una farmacia para llevar de recuerdito. Estuve buscando en todas las farmacias y en el momento en el que me rendí, volteo, gacha. A como 30 minutos de estar en la sala para abordar el... Yo ni dije... Una monedita. Why not? Me lo merezco. Y me lo le aventé ahí. Y una de los caros, de 500 yenes, para ver si me salían las de Doremi. Que nada más conseguí dos. Pero le aventé como para seis y me salieron todas repetidas. Nada más la amarilla y Doremi. Y fue como... Y fue repetido también ese. Pero todavía en el aeropuerto, gacha. Y ahorita ya los implementaron los gachas ahí en el Sanborns, güey. ¿Qué pedo con eso? Pero chafas, ¿eh? Hay un kit de chafas y 300 baros. Wow, wow, wow. Allá lo que se vuelve vicio porque cada tirada está en 300 yenes. Exacto, eso, sí, exacto. Son 30. Que, a ver, vamos a hacer la conversión. 30 pesos. Tengo 48 pesos, güey. 48. No, espérate. Ah, 30, güey. 33 pesos. Una idea. 5 a 30 baros, sí. Monitos así de 30 pesos. Ah, lo puse a dólares, pesos. Los cambié dólares. De esos que hacen pales. Acabo de mover algo en pales. Pero es que así deberías hacer, güey. Los pones en bolitas, güey, en una pinche bolsa y a ver, güey. Sí. En una pinche bolsa negra, güey. Mete la mano. Sí, así. Es que es la magia de esta bueno, Pokébola se siente muy rara. Bueno, eres para Pokémon. Sí. Que en parque, sí. Está peluda. Peludo, en parque hundido ya hay un ojete, güey, que lleva su máquina de gachas y es como de sí, güey. Pues es de cartas, güey. Es de cartas. Es lo mismo, güey. Yo también entré a los gachas de cartas, güey. Igual, pura mamada, güey. Es que te digo, hay un chingo y todo mundo va. Siempre alguien se vuelve adicto, güey. Mi primo fue como de, empezó a ver One Piece y el güey de, no, pues está chido y todo. Y huevos, güey. Un gacha de One Piece. Hijo. Te vas a sacar todos, güey. La peor parte, güey. Es que están bien hechos. Están bien hechos. Sí, están padres, güey. La neta sí están. Padres, sí están chingones. Muchas veces hasta los pinches gachas chiquitos están más preciosos que una figura de este pelo de máquina de estas de garra. Luego sí, güey. Luego sí están muy. Ah, bueno, sí, con las de. Es que las de garra no son de buena calidad, en realidad, güey. Pero. Lo más chido de esta última vez que fuimos, ¿vale? Es de que conseguí un gacha de una máquina de gacha. Que le puedes dar sale un gachita. Ah, es que tuvo un bebé. Creo que sí la vi. Sí, el gachaverso. una normal, que era como de cocodrilos o de insectos. Y una de Pokémon, que le puedas meter Pokémoncitos adentro de cada gachita. Oh. Es que hay unos que sí están chidos. Ese sí estaba chido, güey. Yo tuve mi momento más esquizofrénico en uno que... Entré con su amigo y era como de... Va, pues ya nos metimos a este lugar en... No me acuerdo dónde, pero era un establecimiento un chingo de gachas, güey. Y tuve mi momento más esquizofrénico porque agarré y vi como una máquina que se veía toda puteada. Y de pronto como que nada más le moví la palanca y huevos, güey. Salieron como 500 yenes de ahí. Y dije, a huevo. Y lo primero que se ocurre es, los voy a meter en esta misma pinche máquina. Va de regreso. Y le doy de vuelta y se traga y no sale ni madres. Y yo, me volteo. Y luego sale un güey, sumimasen. Y el güey, qué pedo. Okane, se lo metí y no dio ni madres. Y el güey, sí, no hay pedo. Nanay. Bolita dar. Y llega el güey y llega, mueve la máquina y agarra y dice, mira, agarra a la figurita, o sea, ven para otro lado, mete la mano y agarra el que quieras porque esta pinche máquina no sirve. Y ya agarré y saqué y no me salió el monito que yo quería. Y se mete. El güey se da la vuelta y no sé qué chingados me pasó, güey, que se me ocurre volver a meterle dinero a la misma pinche máquina. ¡Ya, cabrón! Y le doy vuelta y no sale. Y le digo, subí más, le metí lana. Y el güey se me queda viendo, estás bien cabrón, güey. ¡Qué pendejo! ¡Va a caer! Te dijo, ¡va a caer! No, güey, ya de plano agarró porque nada más le quedaban dos bolitas. Hijo, ya agarra la otra, hijo de tu puta madre. Y ya agarré y tampoco traía la bolita que yo quería, güey. No mames, güey, de la otra verga. Yo te dije, güey, gasté como 100 baros en estas dos pendejadas que ni quería. Se va el dude. Que nos obsesionamos fueron... Se va el dude, voltea y Javi. Sumo. No, que ya no hay nada, güey. No, después de eso el chavo agarró y puso un letrerote de sold out así de ¡ya! ¡Ya! ¡Chinga! Los de Ranma también los encontramos y lo vaciamos.
Había unos de Ranma con las letritas de Ranma y medio. Era Akane, Ranma, Ryoga y alguien más. ¡Ah! ¡Ranma! Güey, es que... Es que ese Nama, es cosas, este el capitalismo, güey, el capitalismo está todo El shampoo creo que la otra y el y medio es Pechan. Y nunca me salió, siempre me quedé con estos dos, güey. Nunca me salió. Nada más nos salieron esos. O sea, yo tengo esos dos y además nos salió creo otro Ranma o otra Kane que se quedó pero gorra. Sí. No más, es que sí estaban bien padres, güey. Ay, bien bonitos mi Ranma. El pedo es que ahorita no me decía Ran, no tengo el ma, güey. Entonces ya me quedé como pendejo. Ya, mamo. Oye, ¿qué es eso de Ran? De Ran. Y la cosa es que sí los puedes encontrar en reventa, obviamente, pero ahora sí ya a precio chingón. Sí. No mamen. Hablando de eso, por ejemplo, ahorita nada más y con miedo del... Si algún día hacemos... La comisión es Fuck You, Sanborns y tus máquinas de gachapón. O sea, están culerillas. Si algún día regresáramos... ¿No es así? Sí, con su experiencia, no por ejemplo, si se nos une Pale. De todo el viaje, ¿cuál creen que es la experiencia más sobrevalorada? O sea, la que dirían, ay, me hypeé mucho este pedo, pero ya en retrospectiva no estuvo... tan chido. Yo, se vale desde cosas culturales. Yo le eché muchas ganas al Team Lab del Bosque porque la mayor parte es muy oscuro y pues hasta a nivel cámara que tú vas a bloguear no se ve tan vergas de noche. El Team Lab es como una empresa que hace como experiencias de luz y sonido como bien posmo. Como los calcetines y así. Ándale, sí, es como. Es donde empieza a tener sexo entre todos. Hay uno que creo que fue en Osaka, que tenía uno instalado en un parque. O sea, que de día es un parque normal, de noche cierran ese pedo y hacen esa experiencia. Exacto. Hay parques que están muy cool, que están se ven padres, pero ya cuando lo ves en perspectiva es como de híjole, como que de repente sí se plaquea. Yo creo que esa. Sí. A lo mejor lo estoy viendo bien pendejo y perdón, pero yo creo. ¿Tú, Mario? ¿Alguna experiencia que dijiste? ¿Era o si estuvo así? Agarra. Perdonen, chicos, por el HD. Pero si quieren, Mario, ahorita puede imponer una versión ya. Ya lo van a ver en el canal. En el canal Se refleja a David, para que vuelvan a ver a David. Hay partes que se ven chidas, pero al final hay una mamada que es como de aquí viene el fuego de la esperanza o no sé qué mamada, y era como descárgate una app que pesa un chingo, y en la app lo que hace es que tomas una llamita de esta chingadera y te la llevas a tu casa. Está y padre, porque supone que ajá, chido, pero o sea, lo pasas enfrente de una vela y la vela se prende de Japón. Sí. Ajá, sí. No, se ve como de dónde han ido más personas incluso a esa experiencia. Ah, o sea, te rastrean. Sí. Me encanta cómo es su experiencia, pues como te rastreamos. Y tú, wow. Y después venden esos datos. Tú, Mario, estoy tratando de pensar así como una experiencia, digo, no mames, así, pero que ya. Tú, Mario. Algo así que. Que ya la traía, Javi, no mames. No, es que fue algo que me vino, güey, así como la mente. Es que no sé. Si el no sé en qué punto poner el Pokémon Café todavía. Es que, como fan de Pokémon, creo que todo el mundo tiene que ir una vez en la vida, güey. Es que estuvo chido, güey, pero la comida no estuvo tan chida, güey. No sé, no. Es que tal vez lo estoy comparando con otros, con otros cafés, güey, que siento que sí estaban un poquito más ya, chido. Es que lo que tiene de chido del Pokémon Café es que es de Pokémon Team. Sí, es que ese es el deal. Sale Gengar, güey. ¿Qué pedo va a ser? El Gengar sí está bien bonito, güey. Creo que salió Gengar y no Pikachu, pero okay, sí. Okay. No, bueno, yo creo que si todo el mundo debe de ir una vez. Ya sé cuál, que sí es seguro. El Monte Fuji, güey. El Monte Fuji es la cosa más sobrevalorada. Ir a verlo nada más así. Sí, no estuvo... Es hermoso, güey, pero estar en su pueblito no está chido, güey. Mira perro, güey. Mira esa boca tan asquerosa. No, a mí me encantó, eso sí me encantó. Sí, güey, eso me mamó. El Monte Fuji, güey. Con cariño. El museo, ¿qué tal estuvo, güey? ¿Qué tal estuvo el museo, güey? No encontré el camión, güey. Para mí sí. Ese día no estuvo chido, pero es una gran anécdota. Ese día todo... Lo volvimos una gran anécdota, güey. Pero yo, la neta, los vi regresar y todos estaban...
muerto. Pero sigue siendo así. Una gran anécdota, no mames. Yo le decía a Alex, mira, el lado bueno de que estemos caminando para encontrar un camión es que mira este cielo lleno de estrellas, voltea a verme con cara de... ¿Qué dijiste, güey? Repítelo, por favor. Es que aparte yo no invito a que me digas lo repítelo, que me... Repítelo, güey, por favor. Invito a que repito. ¡Dame una razón! ¡Dame una razón! Como contexto, Pale, yo nada más quiero hacer hincapié en que todos nos separamos, tenemos nuestras mini aventuras. Y el deal es que mientras ellos estaban, porque aparte dijeron, vamos a ir al museo del Monte Fuji. Y yo, ¿es un museo de qué? No es una montaña, no es que haya hecho mucho en toda su existencia. Pero igual, pues sí, tal vez estaba, la verdad no sé de qué era el museo, pero dije, yo voy a ir a un onsen, güey. Entonces mientras yo andaba ahí encueradito viendo, porque aparte tenía como cielo abierto, entonces yo andaba en un agua termal viendo el cielo y las estrellas. Nada más, yo nada más vi que todos los demás andaban sufriendo mucho porque decidió el Monte Fuji cerrar temprano. Y yo, bueno, pero lo mejor del viaje fue el metro, nos subimos a un tren que gemía y estaba muy cagado, güey, porque cada vez que miraba... Tren japonés, güey. Pero sí, exacto, güey, como monita china así. Ya terminó, güey, ya llegamos. Como monita de Kiss Force. De Kiss Exist, cada vez que se paraba, y yo como niño de 3 años de... No, sí, todos, güey. Yo también estaba cagando de risa. Y cada vez que me loco... Yo de no, man. ¿Ves, güey? No estuvo mal, no. Yo para mí creo que lo que más me mermó, que he escuchado, o sea, el transporte está chido, pero también puede ser tu peor enemigo cuando, ejemplo, en ese momento. Pero no de que hayas odiado, o sea, de algo sobrevalorado. Que fuiste, o sea, que... y dijiste, pues, creo que te decepcionó. Pues justamente yo... El transporte justamente público te decepcionó. En un punto ya fue como de, no, es que esto no es bonito, güey, ¡no! ¡Quiero Uber! ¡Me vale madres! ¡400 pesos del Uber! ¡Ya! ¡Che su madre! Luego lo pago, güey, porque, o sea... Pero eso es en general con el transporte público. Es en general. El de Japón. Pero Japón era... acostumbrado a que acá usa Uber para partes y allá no podía. O sea, allá está muy padre y está chido, pero ya llegaba un punto en que yo decía, ¡ay! No sé cómo les gusta, ya me voy. Es que, madre, ¿por qué no hay nadie guacareándose a mi lado? ¿Dónde está el cantante que me vende CDs? ¿Por qué nadie viene a cantar aquí? Ajá, pinche metro, no puedo hablar. Mario es como los whitezican que van a la Fórmula 1 una vez en su vida y es como de no mames, aquí me acabo de subir al metro, muy padre, y tomándose fotos y todo. Pero ya que le tocó un día normal en el metro, que es un día normal que estás hasta la madre, y es como, no mames, este culero. Sí, ya. Pero... sí, porque de ahí cosas que no, creo que todas las experiencias que vivimos para ver fue como, ¡oh! tal vez Dotonbori. Del Team Lab, pero... es que yo no estuve tanto en Dotonbori. Yo creo que me faltó vivirlo, y lo poco que viví, si fue de que no estoy... A lo mejor. Estoy hasta la madre, güey. Podría ser, güey. Porque es, y creo que en general... Osaka no lo viví bien, güey. Porque tengo muchos amigos que han ido a Japón y me han dicho, es que Osaka, güey, fue nuestro lugar favorito. Es que queremos volver, pero a Osaka nada más. Y los demás no nos gustaron tanto, no sé qué. Es que yo estuve ahí, lo odié, odio Osaka. Era la Ciudad de México, pero no era la Ciudad de México, güey, era igual. Pero cuando los insultaba no me entendía. Ajá, güey, eso ya no tenía la misma magia de que te fueran a matar, güey. Eso sí me encantó, que por cierto, que todo el mundo estaba de no podemos ir a un onsen que se ve muy peligroso, queremos ir a uno bonito. Y nos llevaron al pinche barrio más culero de Osaka y era como, ay, qué buen precio, güey. Era como de... yo estaba fresco, güey. Yo estuve fresco, pero sí era como de, no, es que no nos vayan a poner, ¿no? Es que sí está muy como los gringos que van al cablebus. Y es de, vete aquí al México inexplorado y te llevan así al cerro. Y es como de... ¿qué está pasando? Ok, güey, va. Sí, no. Y así estaba Mario ahí con su celular. Y de, oye, ¿me pueden tomar una foto? Y pues, hola, señor. Sí. Sí, Osaka. Sería Osaka. No llego a mis expectativas, Osaka. Querría volverlo a vivir para ver qué me perdí. O tal vez está en otro lado. Ok, y a veces también pienso un poquito Nara, pero sí me la pasé muy bien, entonces no tengo... Nos trató hermoso, güey, pero... pinche vendado cogiéndose al otro atrás de una graduación de personas. Estuvo padre, güey, o sea... ¡Qué feo con eso, güey!
Es que ¿sabes por qué? Porque Nara fue como una parte de todo el, de todo ese día. Porque yo siento que si nada más y todo el objetivo es ir a Nara, no, no sé si hubiera estado tan... Sin Nara más. Sin nada más que hacer. Pero pues sí, la verdad, eso... Estuvo padre, güey. También definitivamente era más de una Nintendo Store. Eso sí fue un terrible error. Ándale, muy sobrevalorado. Sí, tienes toda razón, sí. Vayan, escojan a una, güey. Por Nintendo Store y porque nos tocó la nueva y que quería mi playera de cada tienda. De que, ajá. Pero son trampas de turistas, amigos. Sí. Todas esas tiendas, entras ahí millonario y sales sin calcetines y no sabes cómo pasó. Ya recuerdo otra anécdota que también, justamente de la tienda de Nintendo, que fue de que íbamos Lakshmi y yo a la tienda de Nintendo, llegamos y, hola amigos, sí, ¿qué me decía la tienda de Nintendo? Sí, pero necesitan un ticket, ¿tienen un ticket? No, pues el ticket está en el sótano, donde está el metro, hasta la chingada, y luego tienen que regresar aquí y mostrarme su ticket. Mira, fíjate que genuinamente... Pero señor. Sí. No hay nadie. Y ahí vas. Yo no puse las reglas, maldito. Llegas hasta allá, hay un pobre inútil, pero está lejos, güey, ni siquiera es cerca, está lejos. Y no como... está brandeado, güey. Y hay un güey con una gorra de Mario, güey, una gabardina, güey. Ajá, güey. Y ese güey te lo... Hay como una cuerdita para una fila, güey. Y te metes en la fila y es como, hola. ¿Ticket para dos? Sí. Ah, bien, perfecto. Ya puedes regresar a la tienda como estúpido. Es que es justo, de ahí vienen por estas organizaciones, de así vienen todas las sidequests de RPG, güey. Porque si es como de, ¿y cómo me iba a enterar de que esto no? Pues es que tienes que meterte en la guía, y en la guía de Japón dice que aquí está el vato. Tienes que hablar con el rarito del Nintendo. Sí, pero solo está entre esta hora y esta hora, porque agua sí se va de launch. Si se va, en nuestro caso, para ser honestos, el letrero que decía que necesitamos ese ticket estaba desde abajo, pero yo dije, yo tuve fe. Y fue como, no, vaya, me van a ver mi cara de pendejo y me van a decir, pásate. No, fue la como, vete al sótano, hijo de la chica. No, y aparte lo cagado es que tú dijeras, subimos y bajamos, va, te la compro. Pero no, fue subir, ver cada chingado piso del ese centro comercial, llegar arriba para que nos dijeran que no, bajar. Uh-huh. Y fue como, no, qué... Porque Nintendo es tan poderoso que esa mall, o sea... Llegaba al piso, pon tú que está en el piso 4, güey. Y llegaba al piso, hay un elevador que llegaba al piso 4. Pero como ya ahora está la Nintendo Store ahí, es como de, este elevador ya no llega al piso 4. Y las escaleras que llegaban a ese piso tampoco sirven. Entonces tienes que irte por otras especiales que están hasta el fondo, que no te vamos a decir, pero están ahí, güey. Y tú las tienes que encontrar. Chicas, sí, es como un... Esa parte es como un dungeon. Tienes más o menos que hackear las escaleras del edificio y ver por dónde podría haber una escalera que sube a ese lugar. Ya que lo averiguaste, pues ya hay una persona que te manda la chingada. Pero pues avancemos, porque este No Ser Show tampoco... Sí, sí. No. Y ya, de Japón. Yo creo que ya es hora de los comentarios. ¿Ya? No, espérate, yo quería platicar de... No sé si están viendo Fallout. Verga, qué buena serie. Yo, ¿en qué capítulo vas? Me quedé en el primer episodio. Porque en el 3, pero... Sí, está muy bueno. Qué chingón que salió bien. Precisamente finalmente, como un producto como de Halo Fallout empieza muy leve, pues Fallout dijo, ¿por qué ves Halo, güey? Veme a mí. Y dije, híjole, sí. Pues la gente más bien lo está comparando con... Pues Halo ya acabó. Pues sí, porque... Pero la gente que está... Porque no está ni en las mismas ligas. Está bien pendeja. Con todo ese tenor, yo creo que comparar Fallout con The Last of Us... Una mamada. Depende como con qué... No, me parece bien porque son dos adaptaciones de videojuegos, güey. Mira, The Last of Us agarra la historia, le pone pegamento y la pega. No, claro, ya. Pero en ese sentido, es que depende de dónde viene la crítica. O sea, si vienen como... Yo los comparo diciendo los dos, puta, son buenísimos las dos adaptaciones. Porque son dos adaptaciones de sus propios... ¿Cuál es mejor? Y yo no creo que tendríamos que comparar desde ese lado. Es otra serie buenísima. Pero nosotros sí tenemos cerebro y por eso no nos preocupamos por eso. Son dos... Me parece bien porque son dos maneras de adaptar estos mundos. Multimedia. Pero fíjate que lo puedes hacer justo desde estos dos ángulos y los dos ángulos funcionaron bien. The Last of ya tenía una historia muy sólida, entonces nada más tenían que aportarle más, y eso lo hicieron muy bien. Y The Last of Us, perdón, y Fallout tiene este aspecto de, tenemos el mundo, tenemos este mundo, y lo que podemos hacer es crear nuestra propia historia, que es básicamente lo que hicieron, que la indicación era que no abarcaran
ninguno, porque justamente lo que no querían meterse era que en el Steam Deck, por ejemplo, Fallout 4 tienes varios finales. Entonces, sí, no quieren meterse en, vamos a conocer, a canonizar alguno de esos finales. Estamos en otra ciudad haciendo nuestro propio deal. Y está funcionando porque están trayendo este mundo a la pantalla chica, lo están trayendo con mucha vida y me alegro mucho. Les digo, yo la única razón por la que no lo avanzas es porque mi hermano es súper fan y yo sí quiero esperarme a verlo con él. O sea, nada más pues, por cortesía. Yo creo que mira, yo no he visto Fallout. Tampoco es como que esté top. O sea, hay partes que se ve como que colgaron al batín de con cables. Así. Pero la historia es muy sólida y la salva muy chido y es cagado. O sea, tiene momentos donde se da tiempo de ser graciosa, es seria, es adulta. Es menzona y todo como que lo amalgama rico y te diviertes bien, ¿verdad? ¡Wow! Yo creo que tiene más mérito Fallout. No le he visto, pero por lo que he escuchado es una historia propia. Eso es una historia creada. Ajá. En el universo. Sí. Pero ya, eso es todo, güey. Es una historia propia y por eso le doy más mérito que a The Last of Us. La serie de The Last of Us, lo único nuevo que agregó fue la historia de Bill y de este otro chavo, que no me acuerdo su nombre. Pero ese es mi capítulo favorito, güey, porque eso no lo ves en el juego. Sí. En el juego te enteras como muy por encimita de todo y dices, no mames, qué va el pedo. Pero en la serie lo manejan muy bien y pues, está padre, güey. Y todo lo de... Yo lo veo... También no es una crítica muy objetiva, porque yo ya estoy hasta la madre de The Last of Us, güey. Wow. Yo estoy harto. Desde el 2012, 2013, llevo jugando esa madre. Ya la jugué en Play 3, la jugué en Play 4, la jugué en Play 5 y lo mismo con la segunda parte. Entonces, bueno, ya, pero y aparte la vi en HBO. Ya jugaste el remake. Por eso les estoy diciendo que mi crítica no es objetiva, güey. Sí. Está muy sesgada por mi experiencia de Last of Us. Ahí aplica yo fui a ver la serie y además ya había leído el libro. Con Harry Potter pataba, ¿no? Es como de, es que no pasara lo de, pues no, güey, es que a lo mejor este producto no es tanto para el que leyó el libro, es nada más como un complemento. Y si leíste el libro, pues vas nada más como a ponerle ilustraciones al libro, no para volverlo ese como tu main producto. Pero es lo que a mí me pasó eso con The Last of Us, es como de, voy a ver la adaptación y me la voy a pasar bien. O sea, y también me pasó con Avatar y con One Piece, es como de, es su reimaginación. Bueno, a yo diferencia de Avatar, yo sí disfruté de la serie de The Last of Us, sí la disfruté, sí está padre, pero esa es mi onda con The Last of Us, es la misma historia que me llevan contando más de 10 años. Bueno, y en teoría es Fallout la voy a ver. Es un live action del juego, y te gustó. Uh-huh. ¿Y por qué está Pedro Pascal? Fallout. Al fin y al cabo, yo creo que estaría más chido que abordáramos bien Fallout, ya que, bueno, por ejemplo, ¿cuántos episodios son? Sí, pero a mí me gustaría acabarla. Son 8 episodios, es muy larga. ¿7? ¿Son 7? Déjame ver. No, o sea, creo que sí ocho, son 8. 8, sí son 8. ¿8 Mapocho? 8 Pino. ¿O 7? No fui fan, eso sí, que lo soltaran todo al mismo tiempo. A mí me gusta más que son 8 semanas. ¿Por qué me gusta que salga semanal? Sí, ¿por qué? Mira, yo creo que las series tienen mayor... A mí me gusta como lo dices, pero que es cuando estás esperando así de... Pero a veces te quieres fumar una serie. Esa es lo que voy. Yo no soy fan de vingar, de echarme varios episodios de una serie a la vez. Uh-huh. Pero yo creo que más que nada es porque me gusta el aspecto social. O sea, si yo estuviera en un vacío, sí me gustaría que todas las series estuvieran inmediatamente. Sí, yo creo justamente el aspecto social de que sale un episodio y podemos platicarlo y oye, ¿qué va a pasar en el próximo? Es algo más padre, porque en el caso de Fallout es muy especial porque yo siento que Fallout ahorita está generando suficiente ruido que la gente sigue hablando de la serie. Ajá. Pero a mí me ha tocado, por ejemplo, JoJo's, nada más como un ejemplo así de anime. Okay. JoJo's siempre era un mame, güey, porque el fandom es súper clavado. Independientemente si te gusta o no ese pedo, el fandom es muy clavado, un chingo de memes. Y en cuanto llegó a Netflix y lo soltaron de putazo, ni ese fandom aguantó para mantener el discurso. Pero es que el problema es que soltaron la primera mitad primero, el putazo, y después la segunda, ese fue el problema. Pero si les afecta mucho cuando hacen eso, de JoJo's. La temporada de Jolin. Sí, pero es como se llama. Jolin.
Jolin Joestar, ¿no? Algo así. Jolin Joestar, sí. Sí. Pero, no me pero bueno, el nombre de la temporada. Sí, el deal justamente es de que yo siento que he visto muchas series que son un hitazo y de pronto ya la segunda temporada y es como de, ah, y salió. Y la gente deja de hablar de ellas. Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo Shogun y semanalmente es otro pedo. Dicen que el capítulo de esta semana pasada estuvo... Es que es otro pedo. Digo, no lo he visto. Solamente yo la quiero ver porque justamente pues, pusieron esta noticia así en todos lados de el capítulo de esta semana es lo que Game of Thrones siempre debió ser o algo así, una babada así, dije, a ver. Sí, de hecho hay mucha onda aquí de cómo Shogun está haciendo como una versión superior de Game of Thrones. Que no, ya a estas alturas ya no es tan bueno, ya no es tan difícil. Ya no creo en esta promesa. Ya no creo. Yo no le creo a las marcas. Ya no le creo a nadie. No, pero genuinamente... Tengo una herida muy profunda. Me hicieron mucho daño, jefe. Ajá. Y aparte se me hace bien cagado cómo es la serie de FX, güey. Nadie le da un puto crédito a Disney, a pesar de que es suyo. Pero sí es como la serie de FX está de ultra huevos. De hecho, pueden ver Shogun en Disney Plus o en Star Plus. Es la única serie que he visto que está en la va a ver en mi Disney Plus, güey. Sí. No, tú tienes permiso de verla donde quieras, Mario. Pero, no, la neta sí está muy cabrón. Pero bueno, mi punto aquí es de que a mí me habría gustado que Fallout tuviera ese formato semanal para írmelo sabroseando a gusto con el tiempo. Pero, aún así, qué bueno que está jalando chido. Y bueno, qué cagado que Prime Video, que Amazon, tanta lana que le metió a los Anillos del Poder. Y lo bueno estaba acá, güey. Ya lo reanudaron para su segunda temporada. Sí, ya está. Sí, pero pues alguien le está esperando. No, nadie. Pues, Fallout es el que ya renovaron para su segunda temporada. Ah, sí, esa sí, esa está en chinga. En chinga le dieran su segunda temporada. Qué bueno. Sí, qué bueno. Sí. Bueno, mira, en defensa de los fans de Fallout, güey. Ajá. Qué mal los habían tratado, güey. Qué terrible, güey. Sí, yo creo que también por eso la soltaron de putazo, porque no les tenían fe de nada a la serie. Y que le hizo muchísimo bien a la saga. O sea, los güey, pero cabrón. Ya me compré. El Rubius está jugando Fallout 4, güey. Ya me compré Fallout New Vegas, güey. El Morenus está jugando. Eso sí. Qué pobre gente que no lo sabe y está cayendo, porque a mí me salen un chingo de comerciales de Fallout 76 y está como en 200 más. ¡No! Ese no lo sabe, amigo. Ese es todos los demás. A menos que tengan un grupito de amigos dispuestos a entrar a ese lado. Amigos, ¿quieren jugar Fallout 76 conmigo? Va. Está en Game Pass, güey, no hay pedo. Está en Game Pass. Sí sale. Está en Game Pass. Ah, sí, está en Game Pass, güey. Jugarlo tres veces y a la verga. De hecho, creo que acaban de soltar el patch de nueva generación de Fallout 4, ¿no? Así que... ¿Está? Sale. O ya salió, o sale en estas semanas, pero sí lo anunciaron como de esta nueva... Qué pinche Bethesda, güey, te pasas. Sí. Te pasas. Sí. Pero ¿qué tal Fallout 5, güey? ¿Qué tal Starfield, güey? ¿Qué tal Elder Scrolls 6, güey? Va a salir el Next Gen Upgrade, va a salir el 25 de abril, o sea, este viernes. Este jueves sale. Ah, jueves. Este jueves de quincena para David y para mí, nos cae Fallout Next Gen. Uf, pásanos tu tarjeta de crédito. Claro. Una semanita. Y qué bueno, porque justamente estamos viendo que el éxito de estas cosas que no necesariamente son videojuegos, sí impulsan un chingo a que la gente se acerque a sagas que a lo mejor ya andaban flaqueando un poquito o que la gente no conocía. O sea, The Last of Us fue un ejemplo. O sea, Cyberpunk. Si ahora ya saben quién verga. Cyberpunk. Joel. La serie de Cyberpunk. La de Cyberpunk. Ajá, sí. La de justamente Fallout. La empezamos a ver, no en el mismo lugar, pero la empezamos a ver al mismo tiempo mi mamá y yo. Y le está gustando. Sí. Y pues de repente está cagado que, Fallout, pues te acuerdas de la serie que te gustó, pues no sé qué. Uy, que te pongas a hablar con tu mamá, con tu papá. De Fallout, güey. Qué feo. A mí entre sí y The Last of Us, porque yo vi The Last of Us con mis papás igual, y ellos andaban de no mames, todo aquí, todo era nuevo. Y de hecho sí nos tocó ver un episodio. ¿Me dices que hay un juego de esto? Sí, no, y de hecho mi papá era, y así se jugaba, así, chinga. Sí, así, te enamorabas. O sea, está padrísimo. Préstamelo. Entonces, ahora la cuestión es... A ver, es, pónmelo. De hecho, sí me ha dicho mi jefe, pues sí, ay, cómpratelo bien, lo checamos. ¿Me lo compras? No, cómpralo. No, cómpramelo. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? Todavía que dejo que pongas esa chingadera al lado de mi televisión.
¡Hola! ¿Yo de qué? El pinche de Last of Us luego lo ponen en $3 a la verga. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué juego creen que le haría bien un tratamiento? Así como un juego que vean que la franquicia va para abajo y como dicen, un live action salvaría esta pinche... Uy, oh, un Metroid estaría verguísimo. Y para revender, sí, con Metroid Prime 4. Con este, con Brie Larson. Brie Larson. No, pues ya un... No, fíjate que un F-Zero, güey, una serie de F-Zero, yo sí la veo, güey. Y como... Yo sí le entraría, güey. Pero sería de carreras, güey, así... Pues ya vimos con la película de Gran Turismo que se puede. Sí, pero todo futurista, güey, quién sabe, güey. Está sí, chido, sí, güey. Y pero, justamente pero... por eso a lo mejor tendrían licencia de inventarse una historia la de la película de Gran Turismo huevos. No es como de... Bueno, no es la más emocionante, pero... A mí me gusta. Chida, está muy chida. No es terrible, no es terrible. Está chida, pero el problema es que no es como... Ya sabes. No es del videojuego, pero... es como... Pues sí, es que el videojuego de qué va a ser... Exacto. Carrera 1. ¿Cuándo fue lo que... O sea, volver ¿cuándo fue la última vez que jugaron un juego de carreras que no sea Mario Kart? ¿Cuándo fue el último? Forza en yo Xbox, recuerdo, wey. Yo recuerdo en el 2006 cuando jugaba Need for Speed Underground en el Wii y era muy emocionante. ¿Se acuerdan emocionante? Que hay una película? No, ¿existe una película? En pandemia, Mario. ¿Hay una película de Need for Speed, güey? Bueno, Sonic. ¿De qué? ¿De una hay película? Una película... Con Jesse Pinkman, ¿no? ¿De qué? Aguanta. A ver, ¿no he oído de la película de Need for Speed con Aaron Paul? ¡Ah, sí, siempre! Sí, ¡película! ¡Qué mala! ¡No mames! ¡La verga! Cuando las pelis de videojuegos no eran chidas. Sí, güey, no mames. Pero, sí, ver, otra película güey, de Silent Hill, ¿o qué? Güey, ¿sabes qué Silent Hill 2. Me mamaría? ¿Me mamaría? ¿Así? Sí. Me, Helldivers. No, Dead Space. Me encantaría una serie de Dead Space. Híjole. No, pero desde la vista de todo el desmadre que se armó, güey, como un spin-off que no tenga que ver con Isaac. ¿Con Isaac? Es que funcionaría bien, güey. Sí, no, y aparte también en este caso funciona, como dice Pale y te tocó hace rato, cuando agarran la IP y es como voy a desarrollar una historia en el universo, ajá, pero no voy a tocar a los personajes del videojuego. Ajá. No voy a tocar a los juegos. Ay, estaría buenísimo. Eso me encantaría, güey. Estaría... Y como franquicia de terror siempre se presta muy bien como toda esta onda de otro universo alterno, güey. Ah, cabrón. Y mira, yo creo que sí, esa es como la fórmula. Un juego que sea emblemático, pero que no sea un triple A, güey, porque... Yo, la verdad, sí, quién sabe, es que no sé. No, sí, que sí puede ser un triple A, pues en este caso, Fallout, pues yo creo que sí es, ¿no? Que no sea, ¿qué quieres? Sí, creo que sí. Conocido masivamente. Es que, ya sabes que... Imagínate una película de Metal Gear. Ya lo prendiste, acabas de prender a un comentario allá abajo. A Dark Might, aprovechemos para hablar de Marvel. Ahora que tenemos tu atención, Dark Might, vamos a hablar del nuevo trailer. Imagínate que James Bond, güey. James Bond, güey. No, va a ser una película de Metal Gear, pero va a ser el Rising. Le sueltan los derechos para hacer una peli de Metal Gear. El vato, no sé si llegaría, si se muere la emoción. Para dirigir este proyecto. Yo creo James, que James Gunn. ¿Qué haces, güey? O sea, habría un momento donde este Solid Snake está corriendo por la base y pone música de los 60s. ¡I need a hero! Ya pasa, güey. Ya pasa, güey. Ya pasa. En Phantom Pain hay partes que parecen musical, güey. Sí. ¡No! Pero sí, no con sí, música sí, de licencia, es lo que decía Mario. De repente ahí te pongan I need a hero, güey. Hasta la chingada. Que pongan Stay With Me, creo. Alguna canción de AC/DC, sí, porque siempre pega. Hey, way to hell. Que pongan. No mames. Mr. Blue Sky, güey, otra vez. ¿Cuál es el pedo? Sí. Ya saquen Detective Pikachu 2, güey. Ya, sí. Ryan Reynolds regresa día como Pikachu. Ojalá otra vez, güey. Que maten a su otro personaje y renazca Pikachu otra vez. Y se cae de Pikachu, perro. Era Omar Chaparro diciendo que iba a haber una peli de su mono.
con el Charizard. Serie de Omar Chaparro. Es parte del Pokéverse, güey. No mames. Y tiene un Charizard. Tiene un Charizard, güey. Sí, es cierto. Sí, sí. Vivió el sueño y no lo apreciamos acá. Güey, y también, güey, también se besó con Marta Gareda, güey. Qué pinche envidia, cabrón. Qué suerte tienen los... Es que, no se vayan. Es que no se vayan. Gustan los payasos ninja. El vato es un payaso ninja. Payaso ninja. Pero bueno. Bueno, pues vamos a los comentarios. Vamos a los comentarios. Vean con Osuba. No, porque también tengo una noticia. Ah, qué la chingada. No, no tengo nada. Ya, vámonos. Pero qué tal antes... hablando de que colemos a caca todo el principio del show, ¿no? Ahí no había noticias, güey. Ahí no había noticias, güey. Fue como media hora hablando media de Lora Kuno. Ese va a ser el título del Seno Show. Raza. Todo el fenomenoide huele a caca. Y ya sé que lo, sí, hablemos a Ovo, güey. Ya. Paolo, sí, seguro vas a comentar al respecto. Ponte desodorante y talco, güey. Ya, eso es todo lo que te voy a decir al respecto. Comentario. Güey, si el talco no jala, ponte bicarbonato, güey, para quemar y ya. Abitofi en el anterior, en el de IHOP, pues Sonic nos dejó un comentario que ya no alcanzamos a leer, pero lo vamos a leer porque, pues, porque es Abitofi. Sí. Puso, yo creo que es muy elocuente que en una salchichonería ofrezcan condones. Yo creo que es un gran movimiento de marketing. Es un gran movimiento de marketing. ¿Quieres salchicha? No olvides tu condón. Yo no lo olvidé. Leo uno, lo que yo veo, ¿cuál leo? Banana dice, no me gusta la chisma. Y pone sus monitos de que chisma. Le gusta la chisma. En Indeed le gusta la chisma. Le gusta Tom Ward, uff, dejó un mega comentario. A ver, déjame, Leo. Intento leer este de Paolo rápido. Paolo dice, tuve una pelea, el martes 16 tuvo una pelea. El vato me jaló la coleta. ¿Te jaló la cola? Jamás le jales la cola a alguien y eso me hizo enojar, ya que no era la primera vez y ya le había advertido. Y pues le doblé el brazo y después me tiró un golpe en la nariz y me levanté y le di tres y no sé cuántos golpazos. Y el güey, como yo soy un chaparro y él alto, pues no se podía mover porque me la encimé. Mientras yo le di como cuatro o tres golpes, él me rasguñó la nariz y pues nos separaron. El vato se fue al baño y como el profe estaba ahí, nos mandó a reportar. El profe es un güey de la tercera edad. ¡Ah! Obvio, no se podía meter, así que unos compas nos separaron. Y es que este vato era el castroso del salón. Yo, como de lo enojado que estaba, no recuerdo cuánto le di. Y le pregunté a un amigo mutuo. Lo cagado es que 3 segundos de golpearnos le pregunté, oye, ¿y mis lentes? Y el vato ahí, y lo agarré y ya. Y es que no éramos enemigos, porque no era perfecto, pero me caía bien. Él me había presentado una morra. ¿Qué opina? ¿Estuvo bien o mal? Ustedes se han peleado. No te pelees. En retrospectiva, todas las veces que te agarras a putazos en la escuela, al principio dices, a huevo, sí. Pero cuando creces es cuando, qué pendejo es tu bebé. No se peleen. Si te estaba molestando, ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué opinamos de su pelea? ¿Qué opinaron de la pelea donde se rasguñaron, se golpearon? Si no van a pelear, que no sea rasguños, ¿no? ¡Ey! ¡Perdón! ¡No! ¡Censura eso, güey! A David le gusta por puro puño, güey. Puro fisting. Ajá, sí, claro. Yo... no, pues no sé... ¿Te has peleado, Pale Sum? ¿Alguna vez te has peleado? ¿Has golpeado? Yo me resguardo mis comentarios respecto a esa pregunta, pero les puedo decir... Ay, pero ya dijo su cosa. Sí, pero les puedo decir que no está padre pelearse. Si pueden hacerlo, evítenlo. No está cool que por un mal golpe te quedes ciego o te tuerzan la nariz o cosas peores. Así que eviten pelear. Sí, hay otras maneras. Háganle como Naruto. Evangelicen, háganle. Wololo. Tururú. Yo antes era como, le hubieras dicho, hola, soy Paolo. Yo antes era como tú. Pero ya no. Y ahí porque conocí. Antes también jalaba colas.
pero luego conocí a los xenomenoides y ya no jalo. ¿Por qué no los ves? Mejor recomiéndale xenomenoide a ti. Mira, güey, ya no hay que pelearnos. Mira, mejor veamos xenomenoide. Mira, güey, ya no jales colas. Mira los senos. Ellos, no mames, güey. Ellos se jalan. Ve a xenomenoide, le van a pegar más fuerte, güey. No digas mamadas, güey. No, güey. Si te está molestando, dile a un profesor. Y acepta pero, las consecuencias. Pero si le dices que va a ser xenomenoide, te va a respetar, ya verás. Bueno, en primera, ¿vas en escuela pública o privada? Privada, ¿no? Sí. Pablo se ve que... Ay, pero si es privada... Pablo se ve que es de privada, ¿no? Ve con los no. de seguridad. Ah, no, diles, ahora no es pública, güey. Es privada. Ya no sé, no sé. Fue privada, que es un factor muy importante. Solo voy a decir eso. Es que tuvo huelga, ¿no? No hubo navaja involucrada, güey. Entonces sí, es, no, privada. No, es privada. Güey. No, no importa, güey. Trata de evitar problemas, güey. Ese es lo mejor, güey. Si te están chingando. A menos que el abuso sea demasiado, ahí sí te tienes que defender. Sí. Pero que el abuso sea directo. Nunca busques tú, güey. Recuerda, nosotros no tenemos enemigos. Ajá. Ánimo. Ya. Okay. Fin. Ya. Dice Tom Ward, sí me reventé el eclipse, aunque solo conseguí lentes de soldador. ¿Quién te reventó el eclipse, güey? Y se recomendaba fueran del 14, lo vi por eso, con Adrián, y sí nos lampareaba poquito, aunque no estamos ciegos. Ese estuvo fino, ¿eh? No lo caché. ¿Quién es el tal eclipse y por qué te lo reventas? Espero sean de más cosas que recuerde para la posteridad. Ganas de ir a Mazatlán. Allá se vio de ultra huevos. Pero como fue el lugar donde mejor se vio de todo el mundo, jaló mucho extranjero y los precios se fueron a las nubes. Entre tengo hotel, ganas de ir a Mazatlán. Mazatlán, mil por cabezas. Pinches mazatlecos hicieron su agosto en abril. Sea lo que sea que eso signifique, maldita expresión de viejo pedorro en el que me convertí tal gradualmente que no me di cuenta cuando mi pasó. Cuenta. Chale, sigo encabronato. Wow, en un momento se volvió Tom Warbling. En un momento se volvió Tom Warbling, así Tom de la Bling, nada. Sí. Lee el siguiente, me gustaría. Ay, cabrón. Me gustaría un streaming masivo con los cuatro con Mario Party o Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Es de cierto. Sochi. Él dice desde Sochi. Los Olímpicos de Invierno de Beijing a la vez. ¿Qué? ¿Qué, güey? Yo guardaré. Te voy a jalar la colita, cabrón. Es cierto, el DC Ali no habla con las personas. Jaja, ja. Es muy extraño. Ah, qué mal pedo, güey. Wow. Él lo sabe. Está rarito el güey, ¿no? Eso lo dice tu puñeta, Yo guardaré. Apártale la babada, cabrón. Yo guardaré siempre en mi memoria mi peda con Rubén Moya. Fue tan surrealista. Hola, es lo más parecido que he tenido a la experiencia meet and greet que he tenido. Y estuvo de ultra huevos. De ahí en fuera, me limito a pedirles una foto. Mi álbum. Mi álbum, Fama. Está chido. Su álbum. Y pues eso de pagar por conocer y convivir con alguien, pues no me atrae. Es que está rarísimo, ¿no? Sí, no sé. No, esa no. Anécdota, me la sé, se las voy a resumir rico. Ajá. Patricio y su hermano sacaron el contacto del señor Moya. Y resultó que el vato era bien fiestero. Y no como que le hayan llamado, oiga, señor Moya, somos fans, vamos a chupar. No. Fue como de, llegaron a él como en onda de, ay, qué chida plática estamos teniendo, hay que seguirla. Y el vato, sí, yo conozco una cantina, no sé qué. Hola. Puede que haya sido restaurante, la anécdota es de Patricio. El punto es que se metieron una pedotota y una comilona que el vato dice, es que no mames, una cantidad industrial de alcohol que se metió y una cantidad industrial de comida que se metió. Wow. Que no podía ser eso, no, y no podía ser eso cierto. Estaba muy cabrón y que pues ya llegó un punto en el que la peda se le volvió esquizofrenia al señor Moya. Y iban en el carro del hermano. Y que ahí en medio, pinche, creo que es el eje central, el de que pasa por la Torre Latino. Ajá. Que le dio así, se le tronó la tacha al señor y que se bajó porque dijo, no, stop. ¿Ustedes me quieren secuestrar? ¿Dónde estoy, güey? ¡No mamen! Abrió el coche en el medio, pinche eje, se salió. Y se perdió en la oscuridad de la Alameda. Recuerden, amigos. Se volvió uno con las sombras, así, aplicó la de He-Man. Si alguien los quiere secuestrar, corran como locos. Ese consejo les doy, porque He-Man soy.
En algún lado puede haber un podcast donde narra la vez que alguien lo intentó, dos chavos lo intentaron secuestrar y se salió del coche. Tal vez si hubiera sido entrevistado por Jordi antes del fatal encuentro, pero pues hubiera sido como de, ay, pues una vez me secuestraron unos chavitos. aguante el gran árbol de Q. Ay, también salió el de Sunset Overdrive, güey. Sigue su comentario, de hecho, todavía no se acaba. Sí, es cierto, que nada más que quiere conocer a mucha gente. A Bono. Sí, güey, qué pedo, se aventó a todos, güey. Sí, Cristo Redentor. Ok, vamos a Tom Ward. Mamá, ¿por qué hay tantos de él, güey? Tom Ward dice: no manches, gran chismecito que nos trajo DC Ailey con la morra chateando con Toad. Y desde mi perspectiva, ni en pedo podría ser infidelidad, pues el Toad virtual ni siquiera tiene una existencia real tangible. Acá el pedo es justo que tan jodida debe estar tu relación y quizá tu vida para encontrar refugio. Pero la infidelidad en se Arthur puede venir Morgan desde el psique de tu pareja. Y no, se ve que no conoces a los otakus. Y no en tu prometido o familia, amigos, etc. Y no es que esté mal, todos hemos tenido momentos oscuros. Y quizá temas mentales fuertes, pero hablar con una inteligencia artificial estoy seguro que no es el camino para salir de estos. Si tu pareja y futuro prospecto a compartir el resto de tu vida no es mejor para escucharte que una inteligencia artificial y no puede ser un pilar para salir del hoyo, definitivo, ahí no es. Como anécdota o curiosidad está bien, pasar un rato agradable o divertido y hasta ahí, pero no pueden ni deben ser el reemplazo de humanos ni en sentido laboral, personal o íntimo. Es increíble que en la era de la comunicación es cuando más incomunicados estamos, es en donde más vacíos y menos conectados con las personas nos sentimos. Por eso, espacios como este que han construido me encantan. Han unido a personas que antes eran desconocidos a través de algo tan ordinario como los videojuegos, y eso es algo muy cool. Gracias, Xenomenoide. Gracias a ti. Gracias a ti, Patricio. Qué bonito. Y espera que salga Xenomenoide AI, donde ya no salgamos de inteligencia artificial. Nada más. Donde estés platicando y estés comentando a cuatro güeyes. Y no solo van a estar reaccionando entre sí. No mames, güey. Ya tenemos suficiente información de nuestras caras y nuestras voces en internet para que se arme. Qué miedo. Miedo desbloqueado, He-Man. Por eso no dejes que se lleven tu cara. ¿Qué? Vas, ¿qué? Javi. Por eso no dejes que te jalen la cola. ¿Qué? Que no te truenen el eclipse, güey. Nunca permites que te revienta el eclipse, ni que te jalen la cola. Esos consejos te doy, porque He-Man soy. He-Man. No, güey. ¿Cuánto se aventó así Tom Ward? Lo quiero un chingo, pero verga. A ver, ahí va. Es una caca este tema de pagar más para evadir los anuncios. Para eso que hagan las apps gratis como Pluto, Free TV o el propio YouTube. Híjole. Si cobras es justo para no meter comerciales. El gran, pues, aguante Pluto, Pero ¿qué hay de la televisión de paga? Todos pagábamos para que te nos metieran sus pinches comerciales. Sí, o sea, es cierto. Cuestión de tiempo. Y seguimos. El gran tema acá es uno que ya se había tocado en el Xeno Show con C. Y es que realmente las grandes producciones exclusivas de las plataformas no garantizan más suscriptores. El mercado seguro ya está saturado, efectivamente, y al no poder expandir el mismo para generar más ganancias, la única forma de aumentar ingresos y utilidad es a través de estos anuncios. El incremento en las tarifas y el despido de la gente, entrando nuevamente con el tema de las IAs, me incluyo, creo que más del 80% de los usuarios de Amazon Prime Video estamos por la misma razón de que es un plus por los envíos gratis y en poco tiempo de Amazon. No me llama a ver Fallout. Ni siquiera pude ir al cine a ver la de Doom 2. No, te mamaste, güey. Martín dice... Bueno, Bautista, no. Hubiera hecho su comentario de Doom al final, güey. Ahí tal vez. No. Tom Ward dice, este era mi primer comentario, pero YouTube lo bajó, supongo, por tantos insultos al fofo infeliz. Me enoja que ningún seno conozca al bofo Bautista, último ídolo de Chivas antes del Chicharito. Nada que ver con el otro tipo del fofo, del cual ya no diré nada, porque YouTube me baja el comentario. Solo recalcar que ahora resulta que dicen que el tipejo ese se parece a mí. Sí, cierto. Cosa terrible. No mames. Por cierto, nada más como anécdota, fui a ver la película de Rascal
en la conejita. No sé, es que no sé cómo traducirlo en español, güey. El rasca no sueña con conejitas, güey. Está horrible, güey. Es toda una anécdota. Ah, la de Nicolás, ¿no? Sí. Es de anime, güey, la fui a ver, pero en la placita dije, me voy a comer mi comida china en lo que empieza la peli. Ajá. Y en duda, 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 duda antes que sigas, ¿son dos pelis o porque dos pelis. Tiene dos títulos? Son dos pelis, dura como 2 horas y media la función con dos películas. O sea, una película es Rasca y la otra película es La Conejita. No, es que... una película es complejo. Rasca no, y la otra película es Huele. Es que el pedo es que velos, el anime, nada más rápidamente, el película es, la serie, el anime, se llamaba, el título es Rascal Does Not Dream With Pony Girls, que es como, el Rascal, este vato, no sueña con conejitas, y todas las otras como arcos y estas películas es Rascal y viene como el tema, ¿no? Entonces, la primera película es Rascal Does Not Dream On... Sí. Sister Venturing Out. Entonces nada más es este pedo. El pedo es de que mientras me estaba echando mi comidita, vi un güey que se parecía un chingo al fofo, güey, comiendo ahí en la placita frente a mí. Que no mames, si es el fofo, güey. Pero no, dije, no creo que esté comiendo en la plaza toda pedorrona comida china con una de bellaco, con una morrita ahí. Pero sí se parecía un chingo. Y ella lo dijo también, el tomar sí le da como un airecito. Cosa que me molesta en demasía, aunque no tanto como el hecho de que fuera seguido, aunque sea en modo B-tornillo, por quien se perfilaba para ser mi seno favorito. No, Pale, a esa gente no se le sigue ni en una esquina. Se me acaba de caer mi seno favorito, el derecho. Chale, banda, sálganse de internet, quiero estar solo. Por último, Tom Ward. Mi periodista interno me obligaba a estar ahí para ver si en algún momento o lo metían a la cárcel o aparecía en una bolsa, güey. Por último, Tom Ward nos dice: tengo sentimientos encontrados con el bromas, un par de tontos. Por un lado, el temor de que arruinen o, en el mejor escenario, no superen la primera. Muy difícil hacerlo. Y la aversión a la nueva invasión de Guasones y Harley Quinns. Pero por otro lado, la expectativa de que parece ser un proyecto hecho por las mismas personas que hicieron la primera con el mismo amor. Un musical que es un género arriesgado, pero muy bueno. Y la incorporación de Lady Gaga, que es una gran actriz. O no mamen que lo hace decente. Es muy buena. Quizá incluso mejor que como cantante o artista de música. Ok, espero salga chida, y lo que les aseguro desde ahorita es que Javi va a verla al menos 2 veces y de que habrá al menos un mega comentario mío en forma de reseña donde voy a cambiar todo el plot y me los voy a chingar porque ustedes van a tener que leerlo. ¡Bola de estúpidos! Pero no vamos a hablar más de eso porque estamos en terreno muy peligroso de mencionar la innombrable. Entonces vas ya lee todos los de Martín. Estuvo muy cerca. Martín dice 539, Bofo Bautista para expiar a DC Ali. Si yo también lo confundí, sí. Ahí está. De hecho, yo también cuando vi por la primera, yo vi lo que dijo el Bofo y yo, el jugador de fútbol. Para mí esa noticia estaba perfecta sabiendo nada. Fulano estúpido golpeó a una persona y lo van a entambar. Hasta ahí era mi noticia. No, pero él está chido porque ya sabes que va a sufrir, güey. Eso está sufrir, bien. Sí. Bueno, ahora ya tiene personalidad, es hijo de la chingada. Desde que cambió de administración, la MOLR, mi convención favorita, la MOLR, la TENDETR y la CCPRR, anuncia su cotorreo de octubre cuando acaba la de marzo. Los gafetitos están tematizados de los pibes. Los pibes. ¡Oh, joder! ¡Es audaz! Porque el rumor es que se viene el cast. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Ya sabemos quiénes van a estar en la... ¿cómo se llama? La Comic-Con de México. Comic-Con México. Chicos. México, la primera vez que lo hacen, van a venir los The Boys. Homelander, Starlight, Kimiko... Kimiko, siéntate en mi cara. Profundo también.
Iban a traer actos musicales para, al parecer, también artistas chidillos. Al parecer se puso bien. Sí, se ve bien. A un par de semanas de que sea el evento, a ver cómo les va. Ojalá se me hace rarísimo. ¿Por qué se habrán tardado tanto, güey? O sea, no les confirmaban, güey. No les confirmaban. Pues yo creo, güey, pero sí está. No quería... era como Oda. Hola, soy Oda. Deposítame 500 pesos y voy a tu convención de Funko. Konnichiwa, Oda des. No mames. Cash. Que no sale ni para la Comiqueto. Y el güey va a venir a la con la Funk Convention, si se hizo o no. Sí, güey. No, pues fue la que fue Pale, güey. No, esa no es la Funk Convention. Ya sé que no, güey, nada más ando chingando. Vasos de banana también. Ya llegó, bien hecho. Yo me enteré del focho por Twitter. Nefasto el tipo, nefastazo. Sí. Ni siquiera le pegó a su carro, le rozó el pinche espejo, no mames. Ya en Chile, no mames. En mi casa tenemos un dicho: si no estás preparado para que le metan un vergazo a tu coche, no estás preparado para tener coche, güey. Exacto. O sea, si crees que puedes ir por la vida, güey, y que nunca un pendejo te va a pegar, sí, o que nunca vas a hacer tú una pendejada, no estás listo para tener un coche. Y nada más, es como anécdota, güey. Si le pegan a tu coche, ya sé que es un dolor de pelota, sé que está castroso, pero no mames, güey. No mames. Y eso para las personas razonables que ven este show, ya gente como el Fofo ya chinga su madre perpetua. No me gusta la chisma. Y viendo así, el eclipse estuvo hermoso. Sí, estuvo padre. No lo viste directo, ¿verdad? Es hermoso. Es lo último que vi. Es lo último que vi. Lo escribí en braille. No. En braille. Sí. Si viese TikToks, estaba bien intenso. Enamorarse de una inteligencia artificial. Hola. Habito dice, sí, jueguen Overcooked. Y luego David se quedó petrificado viendo a Meme, casi tira sus chetos. Sí, y Lash dice, ese chisme de la IA estuvo de what the actual what? Fuck. What? Y vamos a terminar con mi persona favorita, porque dice Daruma. Llega, se pone los lentes y dice, yo tratando de evitar mucho todas las actualizaciones de OBS y me da mucho miedo, pero a veces cuando lo vuelvo a abrir, le doy en actualizar ahora, sin querer, y resulta que ya son 10 versiones nuevas y todo eso, chale. Chango. Y todo eso despedorra todo. Me hicieron ver al... A mí en esta Mac siempre me pasa que quiero, cuando lo quiero abrir para el show, dije, estoy descargando actualizaciones una de 5. Sí. Y eso. Me hicieron ir a ver una semana. Perdón. Me hicieron ir a ver el video. No es nadie que sea que valga la pena ni siquiera perder el tiempo. Pero como a Paolo Zoom le gusta, lo traen al Seno Show. Chale. Bueno, ya. ¿Qué? Creo no, que... Este feudo me gusta entre. ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa? Que nada más como hacer hincapié. Por en contexto y todo, Palezum seguía al Fofo, pero nada más como. Pero yo lo seguía como sí, no, para no, ver no. En qué momento este güey ya se iba de sí, aquí, güey. Es que también, para ser honesto, sí quedó como medio ambiguo, pero yo sé que Pale sería incapaz de ser fan de una persona. No, sí. No. Qué terrible. Él nada más le gusta Andrew Tate y Joe Rogan. Stream de los cuatro jugando Twister. Quiero verlos y ver cómo van a terminar rompiendo esa tensión sexual que van a generar. O cómo se van a terminar rompiendo los huesos al tratar de acomodarse. Miremos. Se puso que un momento Dark se convirtió en Freezer. Recuerdo mi meet and greet con Korn en el 2010. ¿Qué tuve que parar? Me encanta que los fans de Korn es como Korn. Recuerdo cuando fui a ver a Korn. ¡Oh, my God! ¡Korn! ¿Qué tuve? Korn. A mí me gusta Korn. Yo me acuerdo de los TikToks. ¿Qué tuve que pagar? La membresía del Korn Club, que me costó creo que como 250 pesos. Y listo, lo logré. Y la verdad es que ese día fue extraordinario. Digo, Jonathan Davis es una diva. Ni foto me pude tomar con él. Pero bueno, ya qué. Pero Ray, el baterista, fue la super onda. Le dije que sí podía tomar una foto con Ed en la que parecía que yo le estaba mordiendo el brazo.
y me dejó. Lo malo es que la foto no es de toda la calidad posible, porque maldita gente no sabe tomar fotos. Pero bueno, o sea, se ve como las fotos del Team Labs de Mario. Tengo una bonita foto con él. Además, Dark le gusta, una de sus actividades favoritas es hacer amigos a donde quiera que va. Todavía recuerdo ese día con cariño. Microsoft, con la compra de OpenAI, su tirada fue a utilizar las búsquedas de los usuarios para poder conocer mejor a los clientes y segmentar mejor a las audiencias, haciendo mucho más relevante a la plataforma de Microsoft Ads. Si hay lana detrás y dinero detrás, tú eres el producto, audiencia segmentada, que está en venta para las empresas que buscan usuarios como tú. Bienvenido al capitalismo. Sí. Por eso dejé de pagar Netflix, por querer cobrarme más por la cuenta premium que ya pagaba para 4 pantallas en Ultra HD. Y pues me enojé, lo cancelé y dejé a toda mi familia sin Netflix. Chinguen todos. Ya su familia no le habla. Ya sí. ¿Quién? Hola, ma. No sé, yo quería ver El Dilema de los Tres Cuerpos y ya no puedo. Yo quería ver Calabozos y Dragones. La señorita Mine. Él es Dark Mine. La señora Mine. Del señor Mine. El señor Mine. ¿Quién en su sano? El señor y la señora Mine. ¿Quién es? Su hermano es Mega Mine. ¿Quién en su sano juicio? ¿Quién en su... Ya cállate, cabrón. Quiero terminar de leer los comentarios. Ya dura 2 horas. Déjamelo. Ya. Es que me agarró la pendeja, güey. Perdón, me dio risa. Dale. ¿Quién en su sano juicio tendría Halo instalado, Paolo Zoom? ¡Nadie! ¡Nadie! Nah, me viene a decir eso el que no ha jugado Metal Gear Rising. Sí. Fake fan. Puro puser, güey. Wow. Por que te conozcan, yo digo que Pale le regale un Snake y no, al revés. Él un Snake a Pale un Halo a él. Le va a regalar una figura de Iron Man, güey. De amigo de Halo. Le voy a regalar un Spider-Man, güey. Y por último, un Shang-Chi. Por último dice, yo lo vi en el Instagram porque estaba aburrido del calor y esperar que salieran los Caligaris. Chale, sigo sufriendo. Paolo Zoom, siempre digo cosas coherentes. Nomás qué pedo con él, ese sí se volvió en Dark Mind Blink también, güey, así de la nada. Me gusta el calor y ver esto y siempre digo cosas coherentes. Gracias a todos por sus comentarios. Inimaginable enigmante. Gracias amigos por los comentarios, yo los amo a todos. Sí, okay. Gracias a todos ustedes. Díganos. Que sea controversial. Escríbanos en los comentarios a qué huelen. Bye. Nos vemos cuando en hace calor, a qué guapo huelen. Nos vemos en el siguiente. Ya déjame despedirnos, cabrón. Nos vemos en el siguiente Seno Show, donde tal vez y solo tal vez nos quitemos la piel como Robbie Williams por el maldito calor que hay. I don't wanna run. Ya me acordé que quería hablar. No mames, Javier. Me acordé que quería hablar. Atentamente, Javier. El vato que me dijo, ay, pero tú del principio hablando de caca. Sí, Javi, pues, sí, si lo hicimos, güey. Javi, ¿tú te quería quitarías? Hablar de que funaron al perrito de mi amigo Robo. Qué bueno que no. Lo funaron. Ah, sí, es cierto. No, ya dejen al perrito. Era un buen tema. Wey. No, pues es que justo wey. Yo no sé por qué lo funaron. Yo creo, que esa película representa tan bien las relaciones humanas, güey. Sí, está bien. El tema de la codependencia y el afecto a... Por eso quería poner al perro. La gente, ay, es que el perro es suficiente. Así va la película y son dibujos. No estés chingando, pinche viejo peludo. Porque son caricaturas, mijo. No mames, lo metieron al tambo al pobre güey. Lo metieron, o sea, sí, perrito era medio pendejo. Eso sí, debo dárselo así. Porque perrito tenía pedos, güey. Era medio pendejo, pero todo lo que estaba en su canino poder lo hizo, güey. Y pues, las dos parejas que tuvo perrito fueron compradas. O sea, el vato no tuvo nunca méritos para conseguir el mundo de la IA. Que las compró. Perrito es el que se enamora de una IA. Perrito es friki, güey. No mames, sí, güey. Sí. Era su mona de esas que luego venden ya tamaño real y suavecita. La robó, güey. Wow. Yo sí estoy pensando seriamente, güey, así.
No mames, Kevin, que ya estamos fuera, güey. Sube nada de... No. ¿Quién te dijo eso? Lo sospeché, por eso quería decirlo. Es que... Dilo, es que lo diga. No, ya, vámonos. Ya llegó la gente hasta acá, ya dáselo. Ya llegó hasta acá, güey. Sube nada así. Cuando empezaron a hablar, ya ni me acuerdo por qué, pero iba en algún momento en la salida iba a decir, mándanos fotos de sus patas, güey. Estuve así. Y no sé por qué, güey, así tuve mi momento Dan Schneider. No, el sucio Dan. Ya sácanos de aquí, güey. Vámonos. Nos vamos. Ya, mándenle sus fotos de patas a Javi. No, no lo hagan. En pantimediasjavo@hotmail.com. Bye. Bye.